6. Mi nombre es Andrés López y hoy tenemos el podcast post Gran Premio de Estados Unidos y también la previa del Gran Premio de México. Dado que vamos a tener tantos temas hoy, vamos a arrancar de manera distinta como lo hacemos normalmente y vamos a empezar hablando directamente de la previa del Gran Premio y después voy a presentar a mis queridos amigos que están acá rodeándome como siempre. Bueno, en la primera parte, en la mitad de la semana, lo que tuvimos fue la primer, digamos, noticia que se estaba esperando, estábamos todos a la espera de su anuncio, que era que Checo Pérez va a seguir con Force India o con Racing Point el año que viene. Que después hubo rumores también dando vueltas por ahí que el año que viene puede llegar a llamarse Stroll Racing. Hay algunos que pueden estar de acuerdo o no con el nombre, pero bueno, el que pone el dinero pone el nombre, aparentemente. Así que eso era alguna de las cosas que teníamos al principio del Gran Premio en los primeros días. Todavía queda un espacio más libre, un asiento más libre. Williams todavía tiene un asiento libre y le está poniendo condiciones a Ocon, que sería el que quizás podría tomarlo. Robert Kubica también está esperando a ver que se defina este tema. Pero bueno, todavía lo de Williams, aparentemente lo que quieren es un asiento que traiga dinero también. Y Toro Rosso también falta un asiento. Y Toro Rosso, tenés razón, Steffi, también falta un asiento. Bueno, de hecho hay un rumor al respecto de que salió, bueno, que causó una locura durante los test de Fórmula E en Valencia, que fue que Toro Rosso tuvo ya la propuesta a Alexander Albon. Ajá. Y eso causó de que el tailandés no estuviera rodando en ninguno de los tres días de la pretemporada de Fórmula E con Nissan. Y Jean-Paul el jefe de Nissan y Dams, habló ante los medios allá y dijo que prácticamente confirma que Albon va a estar el próximo año con Toro Rosso. Bien, bueno, veremos qué ocurre. Ahora ya seguiremos desgranando el tema. Pero bueno, la cuestión es que con este marco empezaba el Gran Premio, un Gran Premio en el que Lewis Hamilton, todo el mundo esperaba que se coronase campeón este fin de semana. Tenía que ganar la carrera, que es una carrera que él está muy acostumbrado a ganar, ya es casi, no hay creo que pista en la cual Lewis Hamilton no se sienta más cómodo que esta. Y así empezó el fin de semana, también como le gusta creo a Lewis Hamilton, con lluvia, con unas prácticas libres uno que ya se anticipaban iba a ser muy mojadas, con lluvia. Teníamos la novedad de que John Gelael iba en lugar de Harling justamente en Toro Rosso. Ferrari estaba probando un piso nuevo en el coche de Kimi y, como es bastante normal en estas prácticas libres donde hay lluvia, los autos tardaron bastante tiempo en rodar. Yo creo que esto es algo que en el futuro son cosas que, si la gente está en la pista viendo a los coches, la verdad que es casi una falta de respeto. Pero bueno, es así, son las reglas del juego, son así. La cuestión es que acá se da el primer punto oscuro para Ferrari el fin de semana, porque a 40 minutos del final hay una bandera roja por una salida de pista de Leclerc que deja, digamos, mucha grava en la pista, por lo cual sale una bandera roja y luego, horas más tarde, esto se sabría, Vettel habría fallado en disminuir el delta, este delta time famoso, que tienen que disminuir la velocidad, como si fuera una especie de virtual safety car, a un punto inferior al cual debería haberlo hecho. Y las filmaciones lo mostraron durante todo el día, ese día, pasándose de 200 kilómetros por hora en un sector. Y bueno, los comisarios, siendo consecuentes con, por ejemplo, la penalización que le dieron a Ocon en Japón o a Ricciardo en Australia por los mismos motivos, se justificaron de esa manera. Tenemos que ser consecuentes, entre comillas y entre paréntesis, a pesar de que está peleando el Mundial, ¿no? Como hicieron en Bakú el año pasado, que dijeron, como está peleando el Mundial, le damos nada más que 10 segundos. Pero bueno, la cuestión es que eso ya planteó una práctica libre 2 durante la práctica libre 2, o creo que al final de la práctica libre 2 se conoció el veredicto, pero ya se veía venir que iba a hacer penalización. En la práctica libre 2
las dos Ferraris montaron el nuevo fondo plano y la verdad que se veía en la práctica libre 1 y en la 2, las Ferrari la verdad que estuvieron muy lejos, no parecían un equipo, el coche se comportaba muy mal, Mercedes estaba, digamos, mucho mejor e incluso Red Bull y por momentos hasta podríamos decir que los Haas estuvieron girando hasta mejor por momentos que los Ferrari. El punto interesante de esa práctica libre 2 fue que Gasly rodó muy bien, bueno, terminó segundo atrás de Hamilton. Y después vendría la práctica libre 3 al otro día, otra cosa totalmente distinta. Ferrari volvió para atrás con su fondo plano, volvió al fondo anterior. La pista estaba Por obvias seca. razones, por obvias razones, Sí. porque como, no, como la lluvia no les permitió hacer el trabajo de evaluación, decidieron no usarlo para el resto del fin de semana y dejarlo todo para México. Va, si es que lo van a probar en México. Sí, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa, porque a ver, con lluvia o sin lluvia el auto anduvo peor, ¿no? Después veremos de quién fue la culpa y ya después que lo entre uno de los invitados que tenemos hoy tenemos a alguien que yo calculo que nos puede llegar a responder a esa pregunta. Y bueno, Ferrari resurge en las prácticas libres 3, mucha actividad porque había que resarcirse de todo el tiempo perdido por todo el viernes lluvioso. Vimos a los equipos, algunos primero empezando haciendo prácticas de carrera y otros haciendo como Ferrari, haciendo prácticas de calificación, donde ya se empezó a ver que Ferrari estaba distinto. Incluso cuando Mercedes opta por hacer práctica de calificación, no puede llegar a los tiempos de Ferrari y digamos como que la gente en Mercedes empezó a abrir los ojos, ¿no? Previamente a lo que fue la Quali, que ya hablando de la Quali, se presentaba como que iba a ser peleada, extrañamente después del viernes que habíamos tenido. Y en la Q1, bueno, Mercedes hacía la primera posición, pero lo notorio en la Q1 fue que Max Verstappen pasa por una de estas famosas bananas disuasorias y rompe la suspensión trasera de su Red Bull. Bueno, muchos hablaron de lo frágil de esta suspensión trasera, que después también vamos a tratar de desasnarnos de este tema. Pero la cuestión es que el holandés iba a largar del fondo finalmente, o casi del fondo. Además, sí, porque además cambia la caja de cambios al final del día por este Exactamente. tema. Exactamente. En la Q2, bueno, Ferrari por primera vez, bueno, Ariel no está en el podcast hoy, va a llegar más tarde, pero por primera vez Ferrari divide estrategias y manda a un piloto con unas gomas y otro con otras. Fue interesante ver cómo en la Q2 al final, cuando ya los tiempos estaban hechos y cuando ya obviamente Mercedes y Ferrari sabían que iban a largar con esas gomas y con esas estrategias, salieron, tanto Vettel como Hamilton salieron con ultra blandas hacer tiempos y los dos notoriamente levantaron o se pararon arriba del freno justo antes de terminar la vuelta para no tener que largar con esas gomas, ¿no? Pero ya estaban de alguna manera testeando para la Q3, que bueno, finalmente Hamilton, como suele hacer en estos casos, hizo un vueltón, pero Ferrari estuvo muy cerca y Vettel quedó a 61 milésimas. Obviamente Vettel ya cargaba encima con la penalización, por lo cual ya sabía que lo mejor que iba a poder salir era cuarto. Bueno, llegó segundo, partió quinto. Kimi Raikkonen iba a tomar al día siguiente su lugar en la primera fila. Y eso nos ponía frente a una, digamos, a una carrera que obviamente las cartas parecían estar todas, digamos, repartir, o sea, los números parecía tenerlos todos Mercedes, especialmente Hamilton, porque él ganando la carrera y Vettel saliendo algo más que segundo ya se hubiese coronado campeón. Pero bueno, la carrera iba a ser algo distinto y tiene un montón de matices que vamos a ir estando desgranando ahora durante el podcast. Y ahora sí, presento a los amigos que me acompañan como siempre. Bueno, Estefanía Bruera, que ya me ayudó a hacer la primera parte de la intro. José Carmona, Facundo Ferreira, Matías Ferreira.
El maestro Enrique Scalabroni, que seguramente hoy vamos a poder hacerle varias preguntas sobre todo esto que acabamos de hablar, y el comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes, Andy. Bien, una breve intro, puedes tomar agua así te sigo con la posta y sigo yo ahora, ¿no? Dos cositas para anotar rápidamente. Una, cuando nombraste el tema de la Fórmula E y de la persona esta que seguramente va a estar en todo Rosso, Alexander Albon. exactamente, acompañando a Viat, gracias a Steffi. Convengamos que hubo un rumor y lo sabemos de buena fuente porque estuvimos presenciando los test en Valencia, en lo cual Alonso tendría 10 millones de razones que le fueron ofrecidos para hacer su carrera en la Fórmula E. Todo Nissan. encajaría por... Exactamente, sí, obviamente Nissan, compañero de Buemi. Todo encajaría por un tema de que finalmente McLaren va a optar por no estar en la Indy, sí correría la Indy 500. Corregime si me equivoco, Steffi, por favor, o A Facundo, ver, estamos todavía, tanto. en el caso de la Indy 500 es algo que lo mantiene en interés, pero es un interés, pero como que no. Es Bueno, por eso. extraño, pero... Bueno, la cuestión es que como en la Indy aparentemente McLaren no se presentaría, sí correría el Indy 500, hay una propuesta de 10 millones de razones, por eso lo veníamos anunciando, para que esté en la Fórmula E. Todavía no está definido nada, Alonso todavía no se expresó obviamente, pero bueno, esos son los rumores más frescos con respecto a los test de Valencia, lo que circuló ahí en el ambiente y demás. Y con respecto a, si hablamos de rumores, también un rumor fresco que está hoy en día circulando, que aparentemente, que fue consensuado antes de arrancar el programa, aparentemente Alisson estaría desvinculándose de Mercedes-Benz para ir a Renault, y si fuera así, Mercedes iría en busca de Binotto, ¿no? En Ferrari. Pero bueno, esto es breve y es como para hacer una breve intro yo con respecto a la carrera. Entrando en el tema de la carrera, y muy buena tu breve introducción, Andy, déjame decirte que la verdad que fue una carrera en lo cual la realidad es que todos esperamos que Hamilton se corone campeón, ¿no? Que Hamilton logre ese quinto campeonato, que alcance ese récord que tiene Juan Manuel Fangio, en lo cual vemos un Hamilton que viene batiendo récord tras récord y vemos un Mercedes que viene rompiendo carrera tras carrera, no solamente récord, sino lo que es eficacia, performance y demás. Lo que hoy vamos a tratar y lo que vamos a analizar y desmenuzar acá justamente con Enrique Scalabroni, que gracias a Dios lo tenemos en el programa, es primero, por un lado, el tema de la eficiencia de los neumáticos en Mercedes, qué fue lo que pasó, qué fue lo que cambió, qué pudo haber pasado en esta carrera para que haya sucedido lo que se dio, lo que vimos todos en televisión y lo que mostraron las imágenes de la Fórmula 1, por un lado. Por otro lado, desarrollar más que nada las estrategias en la cual en la primera o segunda vuelta tuvimos un virtual safety car por toques que hubo y demás, y eso condicionó en que en la primera vuelta o en la primera salida del virtual safety car, cuando llegaron a la parte de los boxes, el único que paró fue Hamilton en una estrategia de carrera que colocó los medios y sacó los super blandos que había, super blando había largado, ¿no? Sí, y sacó los super Correcto. blandos que había largado. Eso fue el primer tema como para analizar y tema para polemizar porque Ferrari no salió, Ferrari no paró, mejor dicho, y Ferrari siguió en pista y los demás equipos, todos de punta, siguieron en pista. Eso por un lado. Después, por el otro lado, hay muchas polémicas para analizar atrás, como el toque que tuvo Stroll con Alonso, creo que es un tema interesante para analizar. Alonso muy furioso, se lo vio muy molesto, es más, nunca lo vi al estilo... Esteban Gutiérrez cuando corría en Haas de tirar los guantes en el box cuando llegó, y después por las declaraciones que hizo, y un par de partitas más que quedaron ahí dando vuelta. Pero bueno, yo creo que acá, más que nada, lo que tratemos de separar es, por un lado, la estrategia de Ferrari y de Mercedes con el Virtual Safety Car y cómo anduvo y cómo se desarrolló la carrera con Mercedes, con los neumáticos y cómo los gestionó Ferrari. Creo que son dos cosas para separar en cuanto analicemos. Y la tercera, para aclararlo de antemano en el programa y para que no quepa ninguna duda, no ofenda a nadie y no sea justificativo de nadie, es que lo que vayamos a decir o a plantear no va a ser un justificativo por lo cual Mercedes salga campeón y Ferrari no. Quiero que se entienda bien esto, ¿no? Acá está bien claro los errores que cometió Vettel, las cantidades de veces que lo hemos analizado acá. Acá no hay nada para refutar en el sentido de justificar de que por qué Ferrari no salió campeón. Pero, amén de eso, vamos a analizar de por qué la merma esa de Ferrari,
del Gran Premio de Bélgica a la fecha, qué pasó, qué no pasó y qué se vio realmente de esta carrera, ¿no? Porque de repente Ferrari no pegó un salto, al contrario, llevaron fondos planos, como bien mencionaste vos, Andrés, y los cambiaron y dejaron la evolución vieja, porque lo que probaron no sabemos si iba a ser para el 2019 o verdaderamente lo que probaron no funcionaba para esta carrera. Pero bueno, esta es una breve intro, así que director, todo suyo programa y arrancamos con la carrera nomás. Perfecto. Bueno, la carrera tuvo un inicio, es decir, la previa de la carrera ya mostraba un día totalmente distinto a los dos anteriores. El viernes habíamos tenido lluvia todo el día, si bien no había sido una lluvia tremendamente intensa, había sido una lluvia copiosa y estuvo lavando la pista todo el viernes. El sábado había llovido, pero había parado, pero teníamos una pista, digamos, no totalmente seca, no caliente, estaba 21 nublado. grados, 21 grados ambiente, 30 grados en pista. Así se largó la carrera, Ale. Exactamente. Entonces, el domingo tuvimos, la verdad que había muchos pilotos que no tenían referencia de nada porque había un solazo tremendo y la temperatura esta que mencionaba Diego. Con, digamos, el morbo de tener a Vettel en quinto lugar, a Kimi en segundo lugar, atrás de Hamilton, y bueno, esperando, creo que lo que muchos decían, bueno, una largada donde se podía definir el campeonato, ¿no? Y creo que cuando se apagan las luces, ahí vimos una decisión de definir un campeonato por parte del campeón Lewis Hamilton, que lo aprieta a Kimi, no sé, digamos, me hizo acordar a Sebastian Vettel cuando estaba en Red Bull, que cuando se daba cuenta que largaba mal o que largaba más lento que el otro, lo apretaba al otro contra la pared o contra el otro lugar. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué te pareció, Steffi, la largada de Hamilton? Bueno, el tema está es que todos los que largaron, sobre todo los equipos top o los pilotos que eligieron los super blandos para comenzar la carrera, como Hamilton, Bottas y Vettel, tuvieron más problemas que los que han elegido la ultra blanda, como en el caso de Kimi Raikkonen. Kimi tenía mejor tracción, de hecho se notó desde el comienzo que lo tenía. Y Hamilton hizo lo posible para aguantarlo, pero cuando vio que la situación no daba para más, lo dejó que siga para adelante. Y en el caso también, eso fue notorio también en el caso de Vettel, porque él larga con poca tracción y tiene que pelear con un Renault y con Ocon. Tal cual. Y bueno, pasa lo que pasa con Ricciardo después, que Claro, después hablaremos. pero vos fijate y ya vamos a puntualizar algo, porque creo que más allá de que en la primera vuelta pasó de todo, entre las cuales estuvo lo que acaba de mencionar Diego, que es una polémica importante, sobre todo por todo lo que después dijo un visiblemente ofuscado Alonso, que estaba muy caliente con razón. Pero hasta ese momento podíamos ver a Hamilton, es decir, Hamilton hizo, creo, o tuvo la sangre fría de pensar en el campeonato y decir, no, esta no es mi pelea, Totalmente, listo. totalmente, totalmente. Yo creo que, de mi opinión, Andy, Dale, antes dale, dale, de dale. pasar lo demás, yo creo que Hamilton hizo bien la largada, sabía, como dijo Steffi, que iba a tener mejor pisada Kimi Raikkonen, y yo creo que Kimi, justamente sabiendo que tenía mejor pisada, aprovechó y sabía que no tenía nada para perder, porque, a ver, Kimi Raikkonen no tiene nada que perder, esa es la realidad. Y Hamilton sí tiene para perder, por más que ya esté prácticamente consagrado, que ahora lo vamos a ver consagrado en México, ya tiene hecho el campeonato. Entonces yo creo que Hamilton, como buena sangre que debe tener y como buen piloto que es, presionó, pero aflojó. Aflojó en el sentido de que sabía que Kimi Raikkonen no tenía nada que perder. Entonces intentó salvaguardar la primera posición. No lo pudo hacer, perfecto. Dejó que Kimi doble y él se le pegó otra vez más. Pegó volantazo con lo justo en el momento cuando pasa la primera curva, porque un pelito más y ya tocaba la rueda trasera derecha de Kimi con el alerón delantero de Hamilton. Pero bueno, nada, esos son los pilotos que son perfectos en el estilo de manejo y la calculadora que tienen con respecto a medir la distancia de los autos, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión. Yo creo que la realidad es que Hamilton vio lo que se planteó con Kimi Raikkonen y no dijo, ¿para qué seguir intentándolo o para qué arriesgarme a algo que iba a suceder mal? Cosa que muchas veces estas actitudes de Hamilton, y con esto termino, se la pedimos
o pretendemos que la haga Vettel. Exacto. ¿No? Que sea más frío en las decisiones y que no sea tan entusiasta como lo vino haciendo y como lo hizo nuevamente y que antes adelantó Steffi, que lo vamos a tratar ahora, el toque con Richardo. O sea, el saber esperar en el momento justo, el saber accionar en el momento justo, que sabes que la persona que tenés al lado no te va a dar el espacio porque no tiene nada que perder, perfecto, esperás el momento justo y ahí realmente después intentás más adelante pasarlo o no, ¿no es cierto? Esa es mi opinión, Andrés. Tal cual, y vamos a volver sobre este tema dos veces más, una cuando hablemos de lo de Vettel y otra también más adelante, donde de nuevo Hamilton demuestra que tiene esa sangre fría para decir, no, pará, levanto, cuido, calculo. Obviamente que es más llegado al final de la carrera. Pero pasada esta primera curva, bueno, Vettel logra permanecer quinto atrás de Ricciardo y lo empieza a torear en las primeras curvas. Pero antes, bueno, todo al mismo tiempo estaba sucediendo esto. En las heces está el primer digamos accidente a pocos metros de empezada la carrera, que es esto que causa que Alonso tenga que abandonar la carrera. Stroll prácticamente, yo creo que casi le parte el auto en dos, más o menos. Se estrola, exactamente. Se va a llamar el equipo de Force India el año que viene, Stroller Racing. Sí, no, la verdad, a ver, yo entiendo digamos, el enojo de Alonso, porque realmente, digamos, el exceso de optimismo de Stroll de querer pasar y mantener esa línea y se le va el auto y le pega a Alonso, la verdad que no tiene sentido en esa curva. Pero bueno, si Vettel se le sale la cadena, bueno, a Stroll no le podemos pedir menos. Pero ¿qué opinas, José, de esto, lo que dice Vettel, ¿no? Lo que dice Alonso, dejan correr a estos chicos, no se puede correr, ahora yo corro con 60 pilotos, algunos amateurs, algunos señores de 60 años, dijo, y no hay un problema como este. Esto así, el problema lo tiene la FIA. Fernando Alonso, digamos, también sustentando su decisión de irse de la Fórmula 1, aprovecha para pegarle a la FIA. La verdad que la FIA puede o no tener razón en esta, pero después hablaremos de otras cuestiones, decisiones que han tomado. Pero bueno, ¿qué opinas de esto, de estos dichos de Alonso y de este encontronazo? Buenas tardes. Y opinar de Alonso a esta altura es difícil. Es difícil porque, a ver, yo arriba del auto lo voy a defender siempre. Como piloto, arriba del auto, excelente. Pero obviamente que Alonso, todo lo que le pase de ahora en más, o de por lo menos desde el momento que supimos que se iba de la Fórmula 1, toda la culpa la tiene la Fórmula 1, la FIA. A ver, yo puedo entender, yo quiero que se paren y observen exactamente cómo fue el golpe de Stroll y Alonso. ¿Qué auto va hacia qué auto? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí. Yo si entro a una autopista y veo que se me viene un camión encima, ¿yo qué hago? ¿Sigo derecho o me corro? Si me pongo en el lado de Stroll. Si yo veo que se me viene. Entonces, yo a Stroll le puedo caer con que no leyó la maniobra. Vio que el auto naranja, una cosa naranja y grande se le venía encima y mantuvo la línea. Yo creo que ahí, porque en realidad del otro lado de Alonso venía otro auto. Alonso se corre porque tiene otro auto del lado izquierdo. Claro. Ahora, el auto que se viene para el lado de Stroll es el de Alonso. Ahora, después, Stroll mantiene la línea como si no pasara nada. Esa es el gran problema de esto. De estos pibes nuevos. Que no te leen las maniobras. Otro tipo corre el auto medio metro y no pasa nada. Lo dejan puesto. Yo no veo que no lee. Sí, se entiende perfecto, José. Pero yo no veo que no leyó la maniobra. Yo veo que fue a lo loco. Alonso estaba haciendo porque, su radio, metió donde no había lugar. O sea, pero disculpame, yo opino como Matías. A ver, yo vuelvo sobre lo mismo. Fíjense la maniobra, qué auto va sobre qué auto. Stroll, yo lo vuelvo a repetir. Yo no estoy diciendo que la culpa es de Alonso.
Yo digo, si vos venís de atrás, vos lees la maniobra del de adelante. Siempre el que viene atrás sabe leer la maniobra del que viene adelante. Tiene la facilidad de ver qué puede llegar a pasar. Entonces la culpa es de Stroll, claramente. Si viene de atrás Stroll. Todo, sí. Bueno, pero a ver. Pero ahí está el tema de Stroll. Pero a ver, entiendo, pero lo de Alonso. A ver, Alonso entiendo tu confusión. Entiendo tu confusión porque al principio a mí me pareció que era Alonso el que se cerraba. Pero si mirás el pianito... No. Es Stroll claro, el que se abre. Claro, exactamente. No, a ver, Stroll, no es que sea que Stroll se abra. Stroll mantiene la línea. No, Stroll apunta a cortar la chicana. No puede. Y apunta, claro. Claro. A ver, que sigue la trazada perfecta es Alonso. El que se le viene encima es Stroll. Uh-huh. Stroll le apunta como un avión, como si fuera un torpedo Viat. La apunta ahí, justo ahí. La apunta justo a la parte de los radiadores. La apuntó. No, es que sabes, Diego. Sabes, Diego. Claro, pero un segundito. ¿Sabes qué pasa, Diego? Me parece, y esto lo podemos disertar con Enrique. A ver, él pasa por arriba de los pianitos. Y para mí un poco el auto se le desacomoda y se termina abriendo porque viene pasado. Como dice Matías, sí, se fue lo loco. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Para mí es de PlayStation el choque. Sí, no, pero yo, o sea, veo esa carrera y digo, pero ¿qué es el segundo año de Stroll en la Fórmula 1? ¿El tercero? Digo, No, el segundo año. Este es el segundo año. La PlayStation, jugó la PlayStation, pero en el modo choque y sin golpes. Invincible. O sea, que no te pase nada, claro. O sea, chocas a todo y seguís andando. No, pero una locura. Y las declaraciones de Alonso después, yo las o sea, lo entiendo en un marco de la calentura que tiene el tipo. Sí. Porque, o sea, vos no podés decir, bueno, Alonso piensa esto. Alonso lo agarraron con un micrófono 10 minutos después de que le pegaron ese bombazo en la primera vuelta, un pibe que realmente no puede correr en esta categoría. Y bueno, lo agarraron ahí con un micrófono y dijo lo que pensaba en ese momento de calentura. O sea, no podemos tomar todas las declaraciones. ¿Viste las declaraciones de Stroll en el economista, Matías? Sí, no, fue muy gracioso. Parecía un pollito caído del árbol mojado que no sabía dónde estaba la mamá. Buscaba para todos lados. Decía, pi, 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 ¿dónde está mi mamá? Buscando para todos lados. Se le vio clarito la declaración de Stroll en el corralito. Aparte, ¿qué va a decir Alonso? Que le quedan tres carreras en Fórmula 1 y le acaba de pegar un nene con billetera. No, y aparte... Tendría que haber dado un cachetazo. Vení, Stroll, ¿estás bien? Sí, tomá, pum, un cachetazo. Aparte, mirá, una frase de Alonso que te pega en el hígado es, ¿sabes qué? Dice, venís 9 días acá para hacer 300 metros y que te saquen de pista. Claro, el tipo, ¿entendés? Uno hay que entender que estos pilotos están varios días con el build-up de la carrera, las cosas que hacen antes, todas las cosas de marketing, las prácticas, toda la preparación, qué sé yo, para que 20 segundos después de que se apaga la luz, viene uno y te pega. ¿Yo sabes qué? Yo lo voy, lo corro y lo mato cuando termino. Sí. Por eso te digo, lo agarrás cuando termina, se baja del auto, ¿estás bien? Sí, ahí le das un cachetazo, punto, más. Esto es por haberme chocado, nene. Sí. ¿Qué opina Enrique, Andy? Enrique, ¿cómo estás, Enrique? Bien, saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas, Enrique? ¿Hay lugar para estos jóvenes así? El problema que sucede en este momento es que si siguen así, contratando a pilotos sin experiencia, esto termina en un juego de jardín de infantes. Con toda la historia ¿no vieron lo que dijo Mansell cuando fue el sábado? Respecto de Hamilton, dice, yo lo respeto por el resultado que tiene, dice, pero este es un mundo distinto. O sea, terminé 3 veces rompiéndome la columna, 2 veces rompiéndome los pies, y dice, yo tengo que decir que yo estaba a mitad de carrera de lo que fue el automovilismo antiguo y el automovilismo de hoy. Pero para mí, los mejores pilotos, los únicos pilotos que estuvieron, fueron aquellos que corrían sin cinturón de seguridad. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Porque dice, arriesgaban la vida más que nosotros. Hoy se pegan, porque lo dijo Eccleston unos años atrás, dice, los golpes que se están pegando ahora ya se viene muerto una cantidad de gente. Los autos son tan seguros, los chicos son tan inconscientes, que no tienen conciencia de nada. Por tanto, es un resultado de haber llevado a una competición tecnológica altísima
y se le da a chicos que todavía no están preparados. No es lo mismo que un avión militar, ya lo dije la vez pasada aquí con ustedes. Un avión militar se le da a un joven preparado y con muchísimos años de experiencia, conocimiento del avión, conocimiento de la aerodinámica, conocimiento de la potencia, conocimiento de todo. Acá le ponen un simulador y que se pegue 20 veces contra la pared, que no pasa nada, como alguno de ustedes dijo, y que después van allá y sin querer le sucedió. Y no creo que lo hagan adrede. Es que, como también dijo Carmona, no tienen la visualidad del sistema. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con otras palabras, subconsciente no está educado para tener el cerebro control de todo el sistema, los 360 grados alrededor de la persona. Y esto se paga. Claro, se paga. Es error. Después que se llame Stroll, se llame como quiera, los que van a seguir viniendo cada vez van a ser del mismo nivel de Stroll, porque necesitan una forma. Después hay otro problema. Se necesita capacidad para manejar, pero se necesita mucha capacidad económica. Entonces va a terminar siendo un juego de ricos. Ya claro. No equipos ricos, sino de, porque los equipos hoy no son más ricos, salvo tres equipos, no es nadie rico. Entonces necesitan el dinero. En un tiempo eran los equipos que eran ricos que pagaban los pilotos. Bueno, hoy son tres equipos que pueden hacer eso, cuatro o cinco que pueden ayudar para hacerlo, pero no al nivel de los tres principales. No, de hecho Enrique, de hecho Enrique, esto que estás mencionando, bueno, lo decía al principio que Williams, estamos hablando de una escudería con un prestigio y una historia en la Fórmula 1, que hay que sacarse dos sombreros, está viendo qué hace con su asiento, porque necesita que ese asiento traiga dinero. Es decir, y por otro lado tenés lo de Racing Point Force India, que, a ver, Stroll, el piloto del que estamos hablando, el papá le está comprando una escudería. Es decir, ese es un discurso comunista, no tiene ningún sentido. Esta es la cosa que yo no soporto cuando atacan a la gente que tiene capacidad económica. Perdónenme. No, yo no lo digo por eso. El problema no son ellos, el problema son los sistemas que permiten este tipo de cosas. Claro, exacto. Porque si no se permitiera, le dicen, no, usted tiene que hacer 50.000 kilómetros. 50.000 kilómetros son, 500.000 kilómetros para subir en Fórmula 1 como era un tiempo. ¿Y qué hacían? En un tiempo los pilotos corrían todos los domingos, corrían en Fórmula 1, en Le Mans, en Fórmula 2, en cualquier cosa. El inicio del LOLE fue así. O sea, entonces se bajaban y subían a otro, hicieron miles y miles de kilómetros. No en un simulador. Lo hicieron de verdad. Claro, necesitan horas de vuelo, Enrique. Sí, horas de vuelo, exacto. Pesos distintos. La targa Florio, que es peligrosísima, iban y la querían hacer, las 24 horas de Le Mans, todo ese tipo de cosas. Hoy hacen una sola cosa y ya es suficiente. Y lo que están haciendo lo hacen mal, porque no es culpa de ellos. No están preparados para poder manejar el sistema. Pero también es culpa de ellos, porque ellos se apresuran a llegar a este lugar. Porque de caso de las Stroll, si tú no repites, mirá, para ser un profesional de cualquier nivel necesitas 10 años para llegar a un nivel profesional alto. 10 años practicando. Por eso dijeron, si antes estarían a los 22, 23 años, les llevaba hasta los 32, 30 años para empezar a ser piloto bueno. Ahora, entonces dijeron, bueno, si es así, bajemos 10 años menos. Entonces, de 22 lo agarramos 12. Lo subimos a los 12 años y le empezamos a hacer una cantidad de práctica. Entonces, después dijeron, no, pero cuesta mucho, necesita mucho tiempo. Bueno, entonces inventemos un simulador. Y pero cuando inventé el simulador, le sacaste el riesgo. Si le sacaste el riesgo físico, el piloto se divierte. ¿Qué pasa? Es una fiesta. O sea, pero hasta que no te duela el golpe, no vas a levantar el pie. Bueno, Traverso decía que, perdón, Enrique, Traverso decía que en el simulador eran todos buenos porque no estaba la ambulancia. Claro. El factor ambulancia no existía. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Paco, porque
Es real, porque también lo decía Raikkonen, si yo agarro un simulador y me meto a jugar en el simulador, cuando voy al circuito me mato. Porque como no siente mi cuerpo la aceleración, no entra un sensor que le dice a mi cerebro, ojo, ojo, que acá te pegas duro, va a parar al hospital y no se sabe dónde. Entonces le va a Claro. estar bien. Entonces no le va, no. En el simulador ninguno piensa que tiene mujer, hijos, novia, madre, padre, nada. En el auto se acuerdan de todos, hasta del gato. Tal cual, sobre todo cuando están a punto de pegársela. Pero Sí, bueno, no, no. Ahí te das cuenta que tenés hijos, que tenés claro, familia, que es el o sea, famoso, ese famoso segundo que te pasa toda tu vida por delante. claro, pero el error es que el mundo hoy cancelaron el conocimiento. En un tiempo el que tenía conocimiento era el que tenía poder. Decían, los ingleses decían, knowledge is power, conocimiento es poder. Hoy el conocimiento, más conocimiento tenés, más afuera te ponen, porque te ponen un manager que no sabe nada y tiene la ambición de querer manejar a los demás, entonces va a dejar a todos los que saben poco. Claro. Cuando uno pasó el 50% del conocimiento de trabajo que tiene que hacer, no trabaja más. Fíjate lo que pasa en Fórmula 1, quiénes son los que trabajan. El señor Allison, que va de un lugar para otro sin resolver problemas y sigue cuando se pone dura la cosa, se va. Me ¿Te das tuvo. cuenta? Pero es así, pero siempre fue así, Enrique. Si los ingenieros ven una buena oportunidad de hacer lo que se les canta, van a ir a ese lugar. Obviamente, No, siempre y el cuando que problema sea una es fábrica, eso sea una fábrica, si no hay chicos, me mujer. parece que ya es un discurso No, si no de nenito de hay. 5 años ya esto. No, no es así. Si no hay, perdóname, si no hay un jefe de ingeniero que sepa poner las reglas al límite de donde se tiene que trabajar, no se llega a ningún resultado. Y esto es lo que está demostrando el único que sabe de automóviles realmente, que se llama Adrian Newey. Que no le quieren dar el motor. ¿Por qué no le quieren dar el motor? Porque le gana por 3,5. Claro, tal cual. Entonces tenemos que estar jugando con la llanta, jugando con la suspensión, jugando con el aceite, jugando con cualquier cosa, mas no con el proyecto total. Claro. Bien, bueno. Pero una cosa para terminar, en el caso de Dale. esto, primero el que decidió dar el salto de Fórmula 3 a Fórmula 1 directamente para copiar lo que hizo Max Verstappen fue él mismo. O sea, él mismo más su padre, que es el que pone el dinero. Y segundo, antes de hacer su debut formal el año pasado, se pasó en Hungría, Malasia y en otros circuitos más sobre un Fórmula 1. Obviamente que el Fórmula 1 que estaba manejando no tenía la configuración actual. Entonces no estaba en Fórmula 1. Pero tenía kilómetros, o sea, algo Pero no, tenía. yo creo que Kilómetros, no resiste kilómetros, análisis por la capacidad que no. tiene el piloto de Mirá, manejar. probá, ¿sabés dónde se prueban los kilómetros que valen? Los que se hacen en el domingo. Todos los demás kilómetros, no, porque paro, voy a ver la próxima vez, la próxima vuelta, ahora no me tiro, qué sé yo, veo, le doy dos vueltas. En carrera, tenés que darle siempre, de la primera a la última vuelta. Bueno, vamos a seguir con la carrera porque hay de todo para charlar y esto fue apenas el principio. Después tuvimos ahí un toque que a mí no me termina de quedar claro, pero Checo se toca con alguien, con Leclerc creo, puede ser. Y después finalmente Grosjean se toca con Leclerc y Grosjean queda afuera. Leclerc varias vueltas más tarde iba también a abandonar. Sí, y lo más loco que Brando Hartley, que había largado en posición 20, aparece en posición 9. Bueno, hoy vi, escúchame. Por esa batalla campal, aparece en posición 9. Viste, descolocado, o sea, largó anteúltimo y terminó Tremendo. en posición 9 a raíz de esa batalla campal que hubo en la primera vuelta, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero hoy, búsquenlo, porque hay la Fórmula 1 tuiteó un video con la largada de Harley y se ve cómo va esquivando todos los problemas que van sucediéndose adelante de él. Y es así tipo PlayStation también, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que llegamos a un punto clave donde al mismo tiempo. En el chat que tenemos ahí entre nosotros, al mismo tiempo, Ariel y yo pusimos otra vez sopa, pero casi con milisegundos de diferencia. ¿Y por qué otra vez sopa? Y me retrotraigo a lo que hablamos al principio, de un Hamilton
aplomado, que en el cual dijo, acá Kimi me ganó la cuerda, listo, levanto, me acomodo atrás de la mejor manera que puedo y lo empiezo a perseguir, versus unas curvas más tarde, un Vettel que casi como un nene caprichado, no quería que lo pase Richardo. Vaya a saber por qué. ¿Quién? Román Vettel. Bueno, escúchame una cosa. Kevin Vettel. Sí, escúchame una cosa, y esto hoy lo escuché y dije, y dice, Vettel es un alemán trucho. Porque se supone, claro, no sé, lo leí en algún lado en Twitter, que dicen, Vettel es un alemán trucho, porque claro, porque uno espera que un alemán sea un tipo frío, aplomado, pensante. Sí, yo leí muchas cosas, leí como que tropezó de vuelta con la misma piedra, tropezó otra vez con la misma piedra, y ahora volvió, es el único ser humano que volvió a tropezar de vuelta. A ver. Perdona, ¿a qué le dijo una vez Marchione? ¿Qué le dijo Marchione? Este, en vez de haber nacido en Alemania, da la impresión que nació en Sicilia. Claro, es que es muy así. Por eso acá creo que, a ver, no vale la pena discutirlo, porque la realidad es que Vettel vuelve a cometer un error y creo que no vale la aclaración de analizar la maniobra en sí, ¿no? Creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo pasa porque quedó sin pista Vettel, o Richardo lo encerró, ni nada por el estilo. Acá es bien clarito que cometió el mismo error que viene cometiendo siempre Vettel. Pero, vale decir algo, y no es un justificativo hacia Vettel, la realidad es que primero llama la atención que vuelve a cometer errores que ya cometió en determinados momentos pasados, por un lado. Por otro lado, sé de buena fuente, y esto no es un rumor, que Vettel está teniendo problemas personales. Por problemas privados, ¿sí? No es un justificativo para que cometa errores, pero es como que su cabeza no está al 100% donde tiene que estar en los momentos que tiene que estar. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, sí, no que es... se está divorciando. Es el problema. No, a ver, no sé si se está divorciando, si dejó embarazada a su asistente, no tengo ni idea. Sí, que... pero no, si ese no, es un problema, la no verdad diga, que tenía que hablar no con una nada. Tanta personalidad de no forma diga de nada, uno. Que... No diga nada, que enseguida va a salir en Twitter que Vettel embarazó a su asistente. No, por favor. No. simplemente vale la aclaración que está teniendo problemas personales. La verdad que desconocía si estaba separando o no. Sí, me dijeron que está teniendo problemas personales y punto. Y a raíz de esto se hace una serie de conjeturas por detrás. E inclusive salió a hablar Coulthard también, diciendo que lo veía muy a menudo con Red Bull, que lo veía muy a menudo con los chicos de los mecánicos y demás. Y yo, para aclarar el tema, a ver, me consta, y lo he visto, y yo creo que Enrique Calabroni también en la pista lo habrá visto un montón de veces, y a los que estuvimos acreditados y estuvimos presentes en los circuitos más de una vez lo han visto también, sí. Que Vettel, en muchas oportunidades, vos también Andrés, en muchas sí. oportunidades, Vettel se va al equipo Red Bull, habla con Christian Horner, habla con Marcos, se sienta en la mesa, habla con los mecánicos, va al box de Red Bull. Así que yo creo que... Ya termino, Enrique. Yo creo que lo de Kulja pasa por un tema más que nada de un poco de morbo y alimentar un poquito, tirar un poquito de alcohol al fuego, ¿no? Para alimentar un poquito más la llama. Y fíjate que cómo será que hasta Ross Brawn salió a hablar hoy diciendo que la verdad que desconoce al Vettel de hoy en día de los errores que está cometiendo. No puede cometer más errores tontos, no lo dijo la palabra tontos, pero tontos, pongámosle nosotros idiota, de lo que viene cometiendo, que siempre hace el mismo error. Fíjese que la secuencia de la imagen es lo mismo con diferentes pilotos. Es lo mismo que hizo con Richardo, lo hizo con Verstappen, lo mismo que hizo con Verstappen, lo hizo con Hamilton, es lo mismo, viene haciendo lo mismo. Entonces ahí te das cuenta que está pasando por un momento crítico. No es un justificativo, pero se volvió a equivocar y creo que en esto estamos todos de acuerdo. Sí, Enrique. No, lo que quería decir es esto, que un piloto cuando entra en crisis, y especialmente, no nos olvidemos que es un piloto alemán, que ellos tienen todo organizado, preciso, calculado, y, sí. y cuando viene en crisis no saben dónde meter la mano. O sea, que es distinto del latino que vive en crisis, es un experto para vivir en la crisis. Cuando lo meten en un sistema organizado se aburre y no tiene más ganas de hacer nada. Y viene en un sistema también dramático. ¿Se acuerdan que yo se los dije? El dopo Marchione, como dicen en Italia. El después de Marchione va a ser durísimo. Y todavía no terminó. Yo no sé cómo va a ser el año que viene. Porque si ustedes ven en este momento, olvidémonos de Vettel, el único que realmente
puede soportar en Ferrari en Raikkonen, porque pasó de todo y no lo voltearon. O sea, al final, y ahora termina él encima. Cuando empieza la crisis de sistema, que se caen los que estaban organizados, queda él ahí. Porque a él le hicieron pasar todo y realmente ahora quizás le gana, no creo que gane las tres carreras, pero digo, quizás termina siendo muy bueno en las tres carreras, porque si Vettel sigue cometiendo errores, corre el riesgo que ¿cómo se llama? Raikkonen se le ponga muy cerca o lo pase. No sé si lo va a poder pasar por punto. Pero... Mire, Enrique, para terminar el contexto de esto, sí, ya te dejo, Mati. Para terminar, hay un sabio y un maestro, y que es ingeniero también, que hace años atrás me lo enseñó, nos enseñó a nosotros, mejor dicho, y quedó esa frase guardada para en mi cabeza, por lo menos quedó guardada. Ese ingeniero y ese profeta dijo, y ese maestro obviamente dijo, cuando tu subconsciente está pensando en que va a pasar tal cosa, sucede. Y esto lo dijo el ejemplo. Haces fue... todo lo que sin querer. Ya sabe que es él. El tema es que dijo, y puntualmente tomó el ejemplo de Monza el año pasado, Richardo, que antes, cuando llovía, antes de salir a las pruebas, él sintió una cosa de una manera y ya predispuso su consciente para hacerlo de esto, sí. Y sucedió esto. Y esto lo remonto, y la firma de este profeta, maestro, ingeniero, era Enrique Calabrone. Así que, Enrique, no me acuerdo de tus palabras claritas, ¿no? Así que, bueno. No tuve la suerte de conocerlo, Pablo. Eso te dice tu psicólogo todos los días. No, yo soy mi propio psicólogo. Ah, bueno, entonces hablas con vos mismo, es lo mejor que te puede pasar. Claro, estás hablo yo. Matías, ibas a decir algo para terminar. ¿Sí? Presente a la sociedad y el yo no presente a la sociedad. Tenés que poner de acuerdo a los dos. Bien. Buena táctica. Lo que quiero, digamos, decir de Vettel es que, y ya lo dije hace un par de podcasts, es que para mí el 80 y si no el 90% de un piloto, del estado de un piloto, del éxito y de la concentración, es mental, más allá de la habilidad para manejar un auto. O sea, pesa mucho más lo mental que la habilidad de conducción. Sí. Y el error de Vettel empieza en las prácticas libres cuando se come la bandera roja. Un error que no lo comete nadie. O sea, que no lo cometió nadie, lo cometió solo él. Él levantó, lo que no está escrito, cuánto hay que levantar. Hay un tema que hay que aclarar al respecto. El reglamento dice expresamente que tiene que bajar la velocidad, ¿sí? Eso es lo primero que dice. ¿Cuánto? Y después, para asegurarse que vaya bien lento... ¡Pará, Enrique! No, respondeme esto y después seguimos. Déjame terminar a mí. Pará. Chicos, por favor, miren que los mando al rincón. Yo digo estas tres preguntas y no digo más nada. Dale. El reglamento dice a qué marcha tiene que bajar el motor, dice a cuántas revoluciones tiene que bajar el motor, dice a cuántas cuántos kilómetros por hora tiene que bajar. ¿Lo dice en alguna parte, sí o no? No, Enrique, pero lo que te va a explicar Steffi te va a entender justamente, que hable Steffi y que explique las razones, que yo estoy de acuerdo con lo que va a decir Enrique. Dale, Steffi, por favor. Se nos fue en red Steffi. Steffi. No, Steffi, sí, te escucho. No, quería solo decirte esta pregunta y después de respondérmela. Steffi, ¿pusiste mute, Steffi? A ver. Se nos cayó Steffi. Se cayó Steffi. Bueno, se cayó Steffi. No, lo que iba a plantear Steffi justamente era que el reglamento dice bien claro que no se puede hacer una cosa en la otra. Pero lo que hizo Vettel en este caso fue que aceleró, desaceleró, y cuando terminó de pasar la bandera roja, volvió a acelerar de vuelta, Enrique. Entonces, esto es lo que iba a plantear Steffi justamente, que eso es lo que está mal. O sea, él desacelera y vuelve a acelerar, ¿sí? Exacto. Si tengo que estar por debajo de un valor, no cuenta. Pero si tú vas a ¿cómo se llama?, boxes, desacelerás para entrar a la velocidad de boxes. Por ejemplo, son 60 kilómetros. Si vos levantás, lo llevás al auto 50 y acelerás
8, estás en 58, nadie te puede decir nada. Tiene que poner, Enrique, pero Vettel, que poner una Vettel, velocidad. Pero Vettel aceleró y desaceleró, Enrique, y eso es lo que cuestionó justamente la FIA a raíz de la telemetría. Y se ve bien claro en el video que pone la FIA, justamente, que Vettel desacelera cuando llega la bandera roja y después vuelve a acelerar. O sea, baja su velocidad a 80, vamos a poner un caso, ¿no? Viene a 100, baja a 80, pasa la bandera roja y vuelve a acelerar a 100. Y después viene la bandera roja y vuelve a acelerar a 80. O sea, a ver, pongámonos en claro, si vos bajás la velocidad, que está bien que el reglamento no especifique, Enrique, la velocidad que tiene que tener el auto, ¿sí? O sea, que vaya a 80 o 60 o 40, lo que sea. Pero si vos bajás la velocidad, no vuelvas a acelerar después. Y eso es lo que está planteando y lo que planteó la FIA justamente, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo explicar el reglamento? Sí, dale. Dale, Steffi, explícalo, dale. Primer párrafo del artículo 31.6 del reglamento deportivo de la FIA dice: cuando hay una bandera roja, el piloto tiene que desacelerar. Para asegurarse, o sea, en orden de asegurarse de que los pilotos reduzcan eficientemente la velocidad, tienen que respetar el delta tiempo que le da el EQ de la FIA. O sea, que eso lo pone. A ver, te hago un stop, Steffi, para... No para... sé qué es el delta tiempo. Claro, eso, el delta time, porque Toto Wolff habló que si estás por encima del delta time, obviamente te van a penalizar. Pero, ¿qué es el delta time exactamente? ¿Lo podemos explicar, Steffi? Acá no especifica bien, pero supongo que deben dar un tiempo, la centralita debe dar un tiempo lo suficientemente alto, por ejemplo, no sé... 2:40, por ejemplo, 2 minutos 40 es el tiempo que vos tenés que respetar. Okay. Supongamos no es el que ese es el tiempo que dependiendo que da la centralita de lo que das vos después. Y eso le aparece al piloto en el volante, digamos, ¿no? En el display. Sea, claro, le aparece en el display. ¿No es el mismo del Virtual Safety Car? Sí, del... No, es el mismo. El tiempo que da no es el mismo que da el Virtual. Pero el método es el mismo, es del Delta Time. Exactamente. Exactamente, sí. El método es el mismo. Quizás la verdad que la FIA lo podría explicar un poco mejor. Porque cuando algo te cuesta tanto explicarlo es porque tan fácil no es. Es decir, es porque está mal. Claro, claro, todos deberíamos, y entiendo a Steffi porque ella lo entiende y conoce y digamos está encima del tema. Pero digamos, también escuché las declaraciones de Vettel diciendo: bueno, esto está mal. A ver, yo bajé, me fijé, está bien. Digamos, uno escucha al piloto y vos ves la filmación y te parece que baja. Está bien, hay una parte que se pasa de 200, pero pasarte de 200 en un Fórmula 1 es como ir a comprar el pan. O sea... Sí, bueno, pero está mal, no busques justificativo. Yo creo que eso no cabe análisis porque está mal y está bien sancionado. Y aparte, no hay más que buscarle al tema. A ver... lo expliqué en criollo, ¿no? Lo expliqué en forma científica y lo dije bien claro. Aceleró y se aceleró más de una vez. Ya está, listo. ¿Está mal? Sí, está mal. Listo, perfecto. Ya está. Listo. Forma científica, o sea, venga. No le busqué más vueltas. Se equivocó y punto. Y lo más... Eso porque tenés la cabeza... volvemos al tema de antes y lo que dijo bien Enrique Scalabroni y que yo tomé el ejemplo de él. Eso es cuando tenés tu cabeza, no está al 100% donde tiene que estar. Si no, no cometés esos errores. Son errores, yo le llamaría errores infantiles, ¿me entendés? Y errores que no tienen que suceder. Y acá no pongamos se mezcla que, uy, pero justo pelea el campeonato. Y bueno, jodete, hermano, pelea el campeonato y bueno, aprendé la lección. Y el próximo año, si pelea el campeonato de vuelta, ya aprendiste y acordate que lo que te pasó... en el Gran Premio de Estados Unidos cuando llovía, ¿o no? ¿No es así? Ajá, exacto. Y así aprende, así se aprende, los errores se aprende, así decía... Sí, nada más que en este caso ya van 3, 4 que no aprende, ¿viste? Entonces, bueno... Le tenemos que regalar un libro de Popper a Betel. Idioma de un psicólogo hay que regalarle, sí. Sí, bueno, mi hermana, bueno, este domingo fue el Día de las Madres, le mandamos un feliz Día de las Madres a todas las madres en Argentina, y obviamente yo estaba viendo la carrera con toda mi familia alrededor. Mi hermana, cuando vio lo de Vettel, ella se encarga de hacer constelaciones familiares, que es una suerte de terapia, y dijo: este chico necesita una constelación. Bueno, quién sabe que si Vettel no necesita o un psicólogo o una constelación o algo, pero creo que lo que necesita Vettel en este momento es calmar su digamos
su ímpetu, su ansiedad, y serenarse un poco, porque, a ver, cuando lo hemos visto sereno, y sereno es imbatible. Pero sí, bueno, totalmente. Fuera... lo terminamos el tema este, Andy. Mira, mi hija se levanta y me dice, chocó Vettel, ¿no? Así que ya está, con eso te digo todo, listo. Listo, perfecto, perfecto. Bien, seguimos entonces. Bueno, esto fue uno de los puntos álgidos de la carrera, obviamente, pero no iba a ser el punto, creo que, más importante, a pesar de lo relevante, ¿no? Porque creo que hubo algo más interesante para analizar, y acá creo que... Totalmente. Que, creo que ya estábamos con Virtual Safety Car, así que ya en el programa estamos en modo Virtual Safety Bien. Car. Estás, ¿estás manteniendo el Delta Time o no lo estás manteniendo? Manténelo, porque si no te pongo... Sí. Mirá que te mando a hablar con Charlie Whiting, ¿eh? Oye, velocidad crucero, sí, dale. Bueno, la cuestión es que se le queda el auto a Ricciardo, desgraciadamente. Pobre Ricciardo. A ver, yo siempre que le pasa cosas a Ricciardo me acuerdo de José Carmona. Porque... en algún momento José Carmona dijo, le van a dar una pizza o una chaqueta o algo. Y la verdad, José, nunca más razón tuviste. Desde que anunció su partida a Renault, mágicamente el auto, pero no le anda ni para ir a comprar la medialuna, pobre Ricciardo. Pero bueno, la cuestión es que se le queda el auto, Virtual Safety Car, y ahí empieza... otra... Una cosita más antes, claro, que sigas con lo de Ricciardo. Dale. Alguien en Twitter puso que Red Bull tiene, creo que 8 fallas mecánicas contra 2 de Renault. Se dice que eso era lo más curioso de todo. No solamente lo de Ricciardo, sino que también que Red Bull tenga más fallas mecánicas que claro, el equipo oficial. Ah, claro, sí. Y aparte, conociendo... Sí, convengamos que de las 8, 7 tuvo Ricciardo y uno Verstappen. Claro. Nada, sí, también. Claro. Es que es así, no queda otra. ¿Qué le vas a hacer? Es una regla no escrita, pero está así. La cuestión es que, con el Virtual Safety Car, obviamente, de nuevo, el Delta Time, todos tienen que bajar la velocidad, es de sobreentenderse, o por lo menos... digamos, pensar que alguno puede llegar a aprovechar al igual que en un safety car, que es mucho más contundente, porque el safety car va mucho más lento, los otros se apilan todos, se pierden las diferencias, etcétera. Acá no, acá las diferencias en teoría se mantienen. Igual. Y te ahorrás 10 segundos entrando a boxes. Exacto. Esa es la realidad. Es la mitad. Me estás haciendo un paquetito, me lo estás envolviendo con papel regalo, lo volvés a envolver con papel de diario, como en el papel de regalo le pones moño. Vamos a lo concreto. Con el virtual safety car, vos te ahorrás 10 segundos de lo que vendría a ser 20 segundos en promedio en parar en boxes. Que es muchísimo, ¿no? Pero bueno, convengamos que cuando sale el virtual safety car, ¿en qué vuelta estábamos? Si me refrescan bien. Era la vuelta, ya te digo, vale, ya te digo, pero sigamos. ¿No es 9? ¿Vuelta 9? Era vuelta 9, correcto, vuelta 9. Okay. Es en el momento donde la transmisión sale alguien con una voz la voz de un fanático haciendo el sonido propia. Un ruidito de Fórmula 1, exactamente, sí, okay. Sí. Estamos en la vuelta 9. Entonces, cuando estamos en la vuelta 9 y está el virtual safety car, llegan los punteros a la entrada de boxes y enfocan en ese momento a Mercedes alistando los neumáticos para salir y mostraron lo de Ferrari, que estaban tomando mate. Vio que estaban con cara de sueño ahí, estaban sentados en la sillita tomando mate los muchachos. Y ahí se desencadena la primer polémica mayor de este gran premio. Igual, lo cual nos mantuvo en vilo hasta el final de la carrera. Mensaje. De qué iba a pasar. Hay un mensaje ahí, Diego, te agrego, hay un mensaje ahí que Bono, el ingeniero de Hamilton, le dice, vamos a hacer lo contrario que haga Kimi. O sea, eso le dice por la radio. Le dijo, Box, no, bueno, vamos a hacer lo contrario que haga Kimi. Si Kimi entra, nosotros seguimos, si Kimi no entra, nosotros entramos. O sea, eso le dijo por radio, digamos. Okay. Con ese, digamos, situación, es que estábamos en ese momento. Virtual Safety Car, Bono le acaba de decir eso, y lo que vos dijiste, la gente de Ferrari tomando mate y los de Mercedes preparados para que Hamilton entre. Definitivamente. Exactamente. Definitivamente. Y ahí fue que se armó la polémica, porque todo el mundo se dio a decir que Ferrari ya se equivocó. Me incluyo, Ferrari en la vuelta 9 había cometido un grave error,
que había entrado Hamilton y había colocado neumáticos, que ya con ese neumático yo llegué a escuchar y llegué a leer, mejor dicho, que decían que ya no paraba más, que con esos compuestos blandos, en lo cual los gestionaba muy bien Mercedes, y esos compuestos que le calzaban para la perfección a Mercedes, llegaban al final de la carrera. ¿Sí? Yo, fui yo. No, está bien. Yo... Acá no se trata de quién es o quién no. No, pero está bien, porque ahora lo vamos a debatir. Pero, a ver, de cómo se planteó en ese momento la situación de la carrera. Y bueno, acá entra la polémica, ¿no? Porque la realidad es que al transcurrir el tiempo, después Kimi Raikkonen, bueno, Hamilton sale por detrás, en el virtual safety car entra Hamilton y entran los de atrás también, creo que entraron 4 o 5 equipos más, entran atrás a cambiar neumáticos. Sí, Van Dorn, Gasly y Sirotkin también. Exactamente. A mí me dio la sensación de que fue muy temprano, por eso optaron por dos paradas. Uh-huh. Me dio la sensación que fue muy muy temprano, sí, la parada de Hamilton. Pero en ese momento se especuló que iba a ser una sola parada. Y acá vamos en un impasse en esto, ¿no? Porque a menos de que fue una sola parada y demás, Andy, no sé cómo querés continuar, pero decime si me equivoco o no. No, dale. El estilo del programa. No, se vio que, para seguir avanzando, ¿no? Se vio que Hamilton, con esos neumáticos, empezó a hacer récord tras récord tras récord tras récord tras récord, empezó a limar tiempos, y es más, Bota lo dejó pasar a Hamilton para no hacerlo perder tiempo y por demás. Por primera vez en la carrera, y se vio que ya la degradación era muchísima en el neumático de Hamilton. Y acá voy a hacer un impasse. Y hagamos un stop. Haga. ¿Se acuerda que nosotros planteamos hace 2 programas atrás con Enrique Scalabrini acá en el programa, que estuvo, que yo no estuve el lunes pasado y Enrique tampoco, por lo que entiendo, de algo que había cambiado en la suspensión trasera Mercedes, ¿se acuerdan? Y que algo que sabía mencionado de que si era legal, no legal, alguien levantó quejas y demás. Parece ser que el tema es que algo había en esa suspensión, lo cual la FIA evaluó y dijo esa palabra misteriosa como, ¿me la repetís, Andrés? Ilegalmente, no entiendo. Legal, no, pero no. Ilegal, no entiendo. ¿Cómo es bien? Mirá, es tan rara la es tan raro el término, el término, que es difícil de entenderlo. Es como parcialmente ilegal o limitadamente, no, limitadamente ilegal. Alguien que me explique eso, pero bueno. Perfecto, bueno, acá lo tenemos a Enrique Calabroni. Entonces, es eso que se planteó a Mercedes, se lo prohibieron para esta carrera, ¿sí? Que hoy salió la luz por un medio de que Mercedes, generosamente ellos optaron por tapar esos orificios. Pero bueno, acá lo tenemos a Enrique. Así que, Enrique, ¿qué es este tema de la suspensión trasera de Mercedes que se analizó? ¿Qué es esa palabra que mencionó recién Andrés? ¿Qué es legal, no ilegal? ¿Qué interfirió? ¿Qué cambió? Porque vimos que Mercedes se fue para atrás en esta carrera con el tema de los neumáticos. No, se fueron realmente para atrás y los neumáticos no la resistieron. Volvieron al problema que tenían antes de Monza, que desapareció en las últimas 3 carreras. Ahora, yo no creo que sea un problema solo de las llantas. Yo pienso que ahí hay un problema asociado también al hub, que sería la punta de eje, que para sacar el calor de la parte de adentro, para poder mantener en menor temperatura sobre los neumáticos, para que no le aumente tanto la presión. Y la otra cosa puede ser que, porque el hecho de las palabras de Hamilton, que dijo, van a tener, es mejor que Mercedes vuelva a la mesa de dibujos y se ponga a diseñar completamente otra vez la suspensión posterior. Esa frase a mí me pone en una idea de decir, bueno, acá hay algo más, porque yo había sentido hablar de que había algo más, había sentido que tenían un sistema que controlaba el microgiro del eje posterior, que ellos al no tener rake tienen que utilizar muelles tan duros, entonces eso le obligaba a un sobreesfuerzo sobre la carcasa, se le sobrecalentaba y le barría la goma en el costado, en el compuesto. Entonces, la única cosa que se podría llegar a hacer es tener un poco de microgiro, pero el microgiro no estaba permitido como una... Lo había probado hace varios años, estoy hablando del año 83, 84, la Benetton, con Rory Byrne, y después se lo prohibieron porque era una cosa peligrosa, que podían tener accidentes si no hacían nada.
El microgiro que estaba permitido era el microgiro lo que se llamaba el bump, understeer under bump, o sea, oversteer with bump, bump oversteer o y que era con los brazos de suspensión ponerlos de una forma tal, pero solo con la regulación de la puesta a punto, que cuando sube la rueda se abre la rueda, la rueda se abre cuando sube. Entonces este es un bump oversteer. ¿Qué quiere decir? Toma oversteer, o sea, ida de cola en el momento que sube. ¿Por qué? Porque pierde la convergencia del eje trasero y pasa unos 2 milímetros abierta en vez de estar 3 milímetros, 2 milímetros cerrada. O sea que se dobla la goma, se dobla o parecería que se dobla. La rueda. No, no sé si es un problema de Mercedes, ¿eh? Esto es una de las cosas que se está hablando. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos sí, perfecto. Sí. No, porque se corta mi transmisión. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacías? Cuando vos tenías que correr, por ejemplo, pero esto lo usaba mucho ya en el 82 cuando no estaba en Williams. Y se iba a correr, por ejemplo, los circuitos de calle, que las curvas son cuadradas, entonces tenías demasiado understeer, se iba mucho de adelante. Entonces, la única cosa que había que hacer era lo que le llamaban, la palabra justa ahora es roll oversteer. O sea que cuando en el momento rolaba el auto, la rueda se abría. Si la rueda se abre, hace que se reduzca el radio de giro. Si la rueda se cierra, es roll understeer. Entonces hace que el auto siga derecho. Entonces, perdón, Enrique, pregunta. ¿Es la famosa comba negativa o positiva de la alineación? No. Okay. No, eso es otro. Estoy hablando de variación de convergencia, no variación de comba. Claro, variación de dirección, como para explicarlo un poco. Ah, okay. Variar la dirección. Y perdón, X, Y, y no estoy hablando del plano Z, Y, como estás diciendo tú, que sería la variación de comba. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Es como si yo te giro la rueda de atrás, que es la que se apoya cuando viene el esfuerzo lateral. Toma divergencia. Si toma divergencia, entonces el auto trata de irse de cola, porque cambia la dirección, toma más dirección el eje posterior que el eje anterior. Entonces, y en eso resolves el problema de tenida. Pero yo no sé si ese es el problema de Mercedes. Lo que digo es que si Hamilton no dice vayan a diseñar una llanta nueva, no dijo vayan a diseñar una llanta nueva, vayan a diseñar la suspensión otra vez. Porque claro, ahora no funciona. Enrique, a ver si entendí. Enrique, a ver si entendí un segundito. Entonces la carrera anterior tenía otra suspensión. Tal cual. Pero Enrique, a ver si entendí un segundo. Vos decís que cuando una cosa así sería cuando el coche, la suspensión acciona y, por ejemplo, baja o sube. Tiene que subir, porque cuando el auto rola, si dobla a la derecha, la rueda izquierda se sube respecto del chasis. Ok, entonces cuando sube se tuerce, por decirlo de alguna manera burda, claro, ¿no? Se abre, sube, ok. Por ende, si se abre, bueno, es como que dobla, digamos, ¿no? Es como si está doblando, está doblando de atrás, no está doblando de atrás. Claro, está doblando de atrás, claro. Qué interesante. Y hay otra cosa que decir, esto está utilizado en otras categorías. Mira vos. Y está permitido. Lo que ocurre es que no tiene que ser controlado hidráulicamente, como lo había hecho que ellos podían apretar un botón y el piloto que tenía en el volante que le hacía girar, abrir o cerrar la dos ruedas. Entonces estaba utilizando un sistema de direcciones. No está permitido la dirección posterior. Lo que pasa es que si es totalmente pasivo, está permitido. No entiendo cuál puede ser la razón, porque no creo que esté prohibido, así que no entiendo qué era todo lo que hay ahí adentro como para que llanta incluida tenía una función que parece que había mejorado bastante. Y esto es una de las razones que sobre el mojado iba muy bien mojado. O sea, tengo una pregunta, Enrique, perdóname, para entender un poco, ¿no? ¿Qué beneficios trae esto? Primero, mi pregunta es, esto hace que al doblar las ruedas traseras... Entonces no tenés que frenar. Entonces entras porque el auto vos lo vas controlando con el volante. ¿Y esto desgasta menos los neumáticos? Claro, porque el neumático no se queda arrastra contra el piso. Claro, no arrastra.
Entonces podemos una dirección de volante, pero yo no sé si lo tiene Mercedes eso. Lo que sí digo es lo que se habla, ¿eh? Ok, y si supongamos que esto sucedía, lo que se hablaba sucedía en carreras anteriores, si lo llevamos a esta carrera, podría haber llegado a final de carrera con las gomas amarillas Hamilton, o sea, con las blandas. Sin problema, no. Sí, sí, sin problema. Probablemente. Se entiende ahora, ¿no? Porque más de uno sospechó en su momento de que Mercedes iba a una sola parada con esos compuestos más blandos, ¿no? Esa es la realidad. Yo tenía una teoría no tan técnica, pero es una teoría. A ver, bueno, antes de la carrera, Pirelli, o mejor dicho, después de la clasificación y antes de la carrera, obviamente, Pirelli decidía aumentar la presión de los neumáticos traseros, la presión mínima de los neumáticos traseros a 21 PSI. Correcto, esa es una de esas. Sí. Y lo más notorio, que el problema de Mercedes, si bien tiene que ver con ese tema de la suspensión o de las llantas o lo que sea, el problema que lo tenía era en la parte trasera, justamente en los neumáticos traseros, en las delanteras no. Sí, correcto. Y bueno, y eso ha sumado a, bueno, a la falta de rodaje de los libres y la cuestión de que la temperatura del domingo y las condiciones mayor, del domingo era totalmente diferente a... O sea, a ver si te entiendo, Steffi, lo que querés plantear vos es que por el aumento de las presiones mínimas de los neumáticos traseras, más las condiciones en seco del domingo que tuvimos 30 grados en pista, más la secuencia de que no hubo para poder simular carrera o simular el desgaste de degradación en las pruebas libre 2, ¿puede haber sido lo que afectó a Mercedes? Bueno, sí. Ya te digo que hay algo que no, por ejemplo. Que sabíamos todo que cuanto más presión tiene las cubiertas traseras, más le afecta a Mercedes. Al contrario, cuanto menos tiene presión, mejor dicho, perdón, es al revés. Más presión tiene Mercedes en los neumáticos traseros, mejores andan, y cuanto menos presión tiene los neumáticos traseros, peores andan los Mercedes. Así que esa teoría, que yo también en algún momento me la planteé, Steffi, como vos, no la terminé de cerrar. Y corregime, Enrique, si me equivoco. ¿Me equivoco, Enrique, lo que estoy diciendo? Bueno, hay una cosa extraña que hayan decidido cambiar la presión antes de largar, porque no hubieron tantas pruebas hechas y porque siempre va a afectar a un auto a otro auto. Hay una cosa fundamental, que entre Red Bull y Ferrari, sí, podríamos decir el grupo Rake, y Mercedes anti-Rake, la puesta a punto es distinta, porque el auto con Rake tiene 165 milímetros de altura atrás, tiene para poder ir en la recta tendría que tener de 70 a 80 milímetros. Si vos tenés 160, tenés 80 milímetros para bajar a la salida de curva. Entonces quiere decir que tenés que tener dos sistemas de muelles asociados también a dos sistemas de amortiguador. Por eso que es tan complejo diseñar el rake. No, todo, no es cuestión de levantar el auto, porque después te encuentras con un mambo que no sabes cómo resolver. No puedes tener un solo muelle, un solo no, muelle o barra de torsión o lo que quieras, un solo elemento elástico. Necesitas tener un elemento elástico que trabaja uno encima del otro, pero uno es mucho más rígido que el otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podrías tener mil libras o 950 o 1150 máximo libras para ir en la recta de libras por pulgada, y cuando tú tienes el auto todo levantado a que le pegás la acelerada, necesitarías tener unos 500, 600 libras. Entonces baja rápido la cola, pero a su vez es muy progresiva la aceleración. Tú con el torque que tienen estos automóviles ahora con el motor eléctrico, porque antes entraba el torque del turbo y era el delay de esa una décima y media, dos décimas. Ahí hoy lo cubrieron con el KERS, cuando está trabajando como motor y no como generador. Entonces, en el momento que está trabajando, el motor eléctrico trabaja directamente con el torque instantáneamente al mayor, hasta la velocidad crítica, lo que se llama, y de ahí el torque empieza a caer. Y la potencia va de cero, crece casi linealmente, crece
casi a 45 grados, hasta la velocidad crítica y después la potencia del motor eléctrico es constante. Es completamente distinto a cómo trabaja la erogación de la potencia y del torque de los motores a combustión interna. Entonces, ¿qué ocurre? Si tiene un golpe así, ese fue el problema de Vettel en Alemania, que todos dijeron, oh, Vettel se durmió, se fue yendo adelante. No, lo que pasa es que estaba mojado. Si está lloviendo no pasa nada porque todo el mundo tiene que ir despacio. Si vas, y vas siempre prácticamente en aquaplaning, cuando vos vas sobre el mojado, Mercedes encontró, parece, un regulador, esa décima y media, consiguen que el torque no parta de cero, que parta, por ejemplo, de un 50%, y después con un potenciómetro lo levantan en una décima y después lo hacen caer de una forma curva, en una forma violenta con línea quebrada. Entonces el auto no te entra en apadrinamiento en el momento que el mojado se te toca una cosa, no tenés muy buen grip y el auto se te va, que es lo que le pasó a Vettel allá. Pero Hamilton lo manejaba sin ningún problema porque parece que tiene este sistema. Ferrari buscaron mayor potencia, pero también se encontraron que después era una potencia bruta, que andaba bien sobre el seco, pero cuando hay un poco de agua tienen problemas. Claro. Ahora están trabajando en esta parte también. Sí. Ah, y otra parte que me olvidé de decir, la teoría que estaba explicando, es que el desgaste de Hamilton era tan excesivo porque estaba empujando constantemente, no era que cuidaba. Pero Vettel también, yo te contrarresto y contraataco lo que vos estás diciendo. Vettel también fue agresivo y atacó, por eso llegó donde llegó. Es malo, pasó Bottas. Sin embargo, fíjate cómo estaban los neumáticos de Vettel y cómo estaban los de Hamilton. Estamos iguales, Steffi. A ver, sí, yo no, esa teoría... No, a ver, no te... De a uno. A ver, comendador, redondea. Es el hecho de la parte blanda de los muelles o de la parte elástica que tiene la suspensión posterior de Ferrari y de Red Bull, porque eso fue una cosa Red Bull del señor Andre Newis, que le permite acelerar como quiera, porque el auto se baja lentamente, pero llega hasta un punto y entonces ya puede aguantar la carga aerodinámica alta cuando el auto llega a velocidad alta, ¿no? Que eso no lo tiene Mercedes, porque Mercedes tiene un rake tan bajo que si baja mucho, lo pone demasiado blando, toca por tierra. Claro, claro. Bien. Bueno, volviendo a la teoría, bien explicado por Enrique, muy buen... Sí, como siempre, clase magistral, Enrique. Volviendo a la teoría de Steffi, no es que la esté, a ver, ¿cómo se dice la palabra? Toreando. No toreando, sino disintiendo lo que dice ella. Esa teoría que dice Steffi, yo me la planteé también y la analicé hoy, Steffi. Y vos sabés que se la planteaste vos, no sé si, ¿eh? Yo me lo planteé también, pero después me cerró por el lado de lo que está explicando Enrique y por el lado de que le busqué los ejemplos, ¿no? O sea, a ver, las presiones mínimas le aumentaron, perfecto. No hubo tiempo para probar, perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Esto favorecía más a Mercedes que a Ferrari? Finalmente no fue. El tema del tiempo, el tema de las condiciones, pero si... La gran pucha, veníamos viendo que en todas las carreras Hamilton salía a girar 5 vueltas, ya tenía el coche puesto a punto, perfecta. Qué casualidad que en este caso no fue así. Punto 2. Y el tercero que está planteando recién, que buscamos el ejemplo, por ejemplo, que recién planteaste vos, muy bien, Steffi, de que el auto de Hamilton por pretender ir al máximo terminó con un desgaste mayor, pero y entonces Vettel paró en la 26, Hamilton paró en la 11 y tuvo que volver a parar en la 37. Con más razón, pero fíjate que la diferencia de vuelta, Hamilton después termina parando nuevamente y no le dio el auto, ¿me entendés? En cambio a Vettel, con una sola parada, y a Kimi Raikkonen con una sola parada, le dio perfectamente. Más a mi favor todavía lo que decís, Steffi, que finalmente fue una parada. Por eso llegaron al final, perfecto. Cosa que Hamilton, no. Hamilton tenía... 4, 5, 6, 10 vueltas haciendo récord de vuelta, récord en sector 1, 2 y 3, y después se vino abajo completamente. Y veíamos todo en televisión las ampollas que tenía el neumático y demás, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, Andy, lo tengo a José ahí muy callado. José, sí. Quiere contestar bien el tema de las estrategias, ¿no? Sí, no, y Facundo también está muy callado. Y Facundo también. Ahora vamos a ir con ellos. José, ¿qué opinás de estrategia de Ferrari? Estaba escuchando y me di cuenta, me acabo de convencer de que Mercedes salió campeón de casualidad. Solo
la verdad, he escuchado estos últimos minutos y me doy cuenta que si Hamilton le sacó 70 puntos a Vettel de casualidad, de que si no fuera por la goma, que la goma más blanda, que a ver, muchachos, tres trompos hizo la bestia. ¿Está claro? Yo no hablo más, listo. Pongan lo que quieran, que el Mercedes dobla con las cuatro ruedas, que va en marcha atrás. Hamilton puede correr la carrera que viene con el brazo acostado así. Yo voy a esto. A ver, yo no quiero, no es cosa de justificaciones. Yo la miro parado desde otro punto de vista. No sé, yo, así como dije lo de Alonso, que sigo insistiendo lo mismo, vuelvo a decir lo mismo. A ver, no son casualidades. A ver, yo lo que a mí, ¿saben lo que a mí me molesta? Es que hace medio campeonato que venimos hablando de las transgresiones reglamentarias de Ferrari y Mercedes. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Y dónde está el problema? Es que, a ver, bienvenido a la historia de la Fórmula 1. A ver, no es la historia, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Después terminamos justificando los hinchas de Mercedes diciendo, no, porque Ferrari quema el aceite, porque esto, el otro, y el sensor, y qué sé yo qué. Y después empezamos, y hoy es, ah, no, porque, ¿viste? Le sacaron ahora el tema de la suspensión trasera a Mercedes y Mercedes fue para atrás. ¿Viste? A ver, muchachos, al final... es así, esto es así. No les gusta, no miren más Fórmula 1. A ver, yo voy a esto concreto. No estamos hablando de eso porque así es una cosa muy simple. Estamos hablando de dónde vienen los problemas. Porque aquí en las carreras de auto se trata de hacer todo al límite de lo que se puede hacer para que pueda entrar. Bueno, y a veces... Yo trato de ver la carrera desde mi punto de vista. No me gusta que justifiquen cualquier cosa. Si uno le pone un sensor, otro le controla la suspensión, tiene que haber una razón. Entonces, ¿sabe qué pasa? Usted póngase en el lugar de Red Bull, que sabe que tiene que ir a correr por las migajas mientras los otros dos se pelean y la FIA no sabe cómo justificarle los perros que meten Mercedes y Ferrari. Vamos todos locos. El resto de la parrilla también tiene el mismo problema. José. Y bueno, ¿por qué no lo hacen? Porque no hay dinero, José. Pero bueno, está bien, claro. Estuve equivocado. Voy a hablar de esto, digo, bueno, está bien, justifiquen, ¿sí? ¿Por qué Ferrari perdió el campeonato cuando tienen un pavote que se mandó cuatro cagadas y dejó el auto tirado a un costado? José, no niega nadie tampoco todos los errores que hizo Ferrari, ¿eh? Ustedes saben muy bien que yo a los pilotos los defiendo siempre, ¿sí? Y yo no, ¿cómo yo me voy a poner en lugar de un cuádruple campeón del mundo? Es imposible. No se puede. Ahora, no busquemos la vuelta. Hermano, venías tres veces y las tres veces es el mismo trompo. Venís solo corriendo en tu casa y te vas solo en el agua porque estaba mojadito. No jodamos, no justifiquemos más. Te equivocás. Te bloqueé, alfajores, Juan Mayer. No. ¿Entendés? Yo no hablo más, listo. José. No, ya está. Ya tenés un fan acá en el chat que dice, quiero una remera que diga, tres trompos hizo la bestia. Y te digo, F1, profesor. ¿Cómo se tiene que correr por un título? ¿Sí? Entonces dice, ¿viste cómo Kimi lo aguantó a Hamilton? No, Hamilton lo aguantó a Kimi, no lo quiso pasar porque sabía que tenía que él iba para que estaban cambiando la estrategia. Y en la otra, intentó con Verstappen dos curvas y en la tercera se abrió porque dijo, este pibe me deja el auto puesto. Bueno, esa es la diferencia de hoy de Mercedes, de tener un piloto que piensa a otro que no piensa. Exacto. Que en la tercera curva de una carrera vuelve a arruinar el Gran Premio. Exactamente. Pero lo que dice José es cierto. Antes del lío este de la técnico, Vettel ya estaba cometiendo errores, y no solamente Vettel, también Ferrari. Ferrari estaba en desaforado después de Asti, porque por fin acierta una estrategia en toda la segunda mitad de la temporada. Aparte, la estrategia de ayer. Mira, yo les explico esto. A ver, ¿saben cuál es el gran problema que hubo ayer? Es que Mercedes no sabía que iba a volver a tener problemas en las gomas traseras.
justamente por todo, por la truchada de las gomas que doblan, por la subida de la presión, por la temperatura, todo lo que ustedes quieran. Pero Mercedes no sabía que se le iban a romper las gomas. ¿Saben por qué? Porque, a ver, si ellos a Hamilton lo paraban cuando tenía 20 segundos de diferencia con Kimi, hoy estábamos hablando de otra cosa. Y si las gomas no se rompían porque ellos no lo sabían, hoy estamos hablando de una carrera horrible. Pero ahí te distinto contigo, entonces, José, porque la estrategia de dos paradas de Hamilton no era mala. No era mala, pero la hizo mal. ¿Por qué? Porque ellos, cuando lo hacen con el safety car, lo hacen bien. Sí, porque le sacan 20 segundos de diferencia a Raikkonen. Cuando ellos ven que esas gomas se les empiezan a las gomas traseras se empiezan a tener problemas, no tendrían que haber esperado tantas vueltas. Ellos claro, cuando bueno, perdieron pero ¿sabes quién? A los escúchame. 19, 20, cuando ellos de 20 segundos perdieron, cayeron a 18, ahí lo tiene que hacer parar. Y Verstappen no lo pasaba. Y hoy Hamilton era campeón pero, del mundo. Pero hay alguien... Por el diario del lunes, y yo habiendo visto la carrera por segunda vez, apenas para Kimi, y eso me llamó la atención, porque eso no tuve oportunidad de verlo, porque justo en todo ese momento había llegado el vacío a la mesa. Así que imagínate que la carrera quedó en segundo plano, pero... Ah, yo pensé que el vacío había llegado cuando perdieron el campeonato, pero... No. Después hablamos, Mati, vos y yo, tenemos... Bueno, me hiciste olvidar de lo que iba a decir. No, así no se puede, así no se puede. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Dale, Facu, por favor, que falta tu opinión, dale. Yo entiendo todo lo que hablaron, entiendo la parte técnica del señor Scalabroni, pero ¿salió campeón Mercedes? No. ¿Sí? Puede ser en México, como puede que no. Pero acá la realidad es que le dimos con un palo a Ferrari, tres trompos hizo la bestia, pero Hamilton no ganó. Y Hamilton no salió campeón. Y Hamilton llegó tercero. Y Bottas, que él quería ganar, no pudo ni contener a Bottas en el cuarto puesto. Lo tuvo que dejar pasar a Hamilton dos veces. Sí, no, pero era una circunstancia que lo dejó pasar. Sí, se equivocó Mercedes perdió el campeonato en Austin. No es que lo perdió y no lo va a ganar, pero me refiero a que perdió la chance de ganar el campeonato, no perdió el exactamente. Campeonato. Exactamente. No es que a Ferrari ver, la están curva a 70 y puntos. Déjense de joder. Hamilton bueno, puede correr marcha atrás en México. Marcha atrás puede correr. Contando lo que dice Facundo, Andrés, y está sí. Ariel, que está en la línea. Ah, vamos, Ariel, bien. Yo creo que la realidad es que Kimi Raikkonen, con 39 pirulos que cumplió el día anterior, demostró que está a la altura de cualquier piloto que está adelante, ¿no? Fue impresionante, sí. Y creo que gestionó una carrera muy buena. Y yo disiento con aquel que piensa que la historia de que Kimi salvó a Ferrari la estrategia, para mí no fue así. Yo en ese caso disiento. Yo creo que Ferrari ayer, porque, a ver, seamos justos, ¿no? Porque muchas veces, y muchos le dan con un palo cuando Ferrari se equivoca y lo matan, ¿sí? Y no pasa lo mismo cuando se equivoca Mercedes. Pero bueno, no importa, son las reglas de juego. Pero Ferrari y Mercedes a Mercedes. Perdón, déjame terminar, porque Ferrari vende y Mercedes no vende tanto como Ferrari. Le guste a quien le guste, es así. ¿Estamos claros? Pero en este caso, ayer, que lo mataron a Ferrari en la vuelta 9-11, cuando entró Hamilton, diciendo que tenía que haber entrado Ferrari, y lo mataron toda la gente en Twitter, en redes sociales, en todos lados, finalmente se callaron la boca porque no fue así. Y la estrategia fue buena. No fue mala. ¿Mi explicación, Diego? No me voy a dar ninguna explicación porque quiero terminar con esto. Para que me acordé de lo que quería decir, perdón. La realidad es que la estrategia le funcionó a Ferrari. Y le funcionó con Kimi Raikkonen, le funcionó con Vettel. ¿Por qué? Porque Vettel, como dijo recién Facundo, terminó pasando Bottas. Y Bottas no pudo omitir ni una resistencia en que no lo pase. Es así de sencillo. Y Kimi Raikkonen terminó primero. Es así de sencillo. Diferente hubiese sido si Ferrari mordía el palito o no y demás en entrar como entró Hamilton o como dijo Bono, que yo no había escuchado ese Team Radio, que bien lo dijo Andrés, porque a veces los Team Radio no salen bien limpios, no se escucha bien. La realidad es que
Ferrari optó ayer y le salió bien la estrategia. Y la estrategia le hizo bien. Entonces, a ver, muchachos, así como me piden a mí que yo sea objetivo con respecto a Ferrari y que me saquen la camiseta y todo lo que ustedes quieran, pero ayer Ferrari hizo bien las cosas. Y cuando hace bien las cosas hay que decirlo. Hizo sí. bien la estrategia de carrera. Te hago una pregunta, Diego. Pará, déjame un segundo que quiero soportar un segundo lo que está diciendo Diego. Cuando Kimi para, porque, a ver, yo estaba comiendo y viendo la carrera y hablando con ustedes por chat y qué sé yo. Cuando Kimi para y logro ver un poco la carrera, ahí pienso, uy, se equivocaron. Pero finalmente escucho la voz del ingeniero de Kimi. Él dice, bien, bien, Kimi, quédate tranquilo, ellos van a dos paradas. Sí. Se lo dijo cuando salió del box. No se lo dijo dos sí. años más tarde, ¿entendés? Por lo cual... Eso te da la pauta de que estaban en control, que no fue, digamos, algo fortuito. El tipo dijo, no, quédate tranquilo, ¿entendés? Yo les hago una pregunta, una sola pregunta. ¿Ustedes nunca pensaron que Mercedes iba a una sola parada y que llegaban las blandas al final de la carrera? ¿Nunca lo pensaron? Sí, a ver. Bueno. Sí. ¿Y que los que pensaron que pasaba eso, que no ven Fórmula 1 nunca? No, hay gente que de Fórmula 1 los que pensaron que iba una sola parada. Yo creo que hasta Mercedes pensaba que iba una sola parada. Es lo único que tengo para decir. Está bien, me equivoqué y Ferrari es lo que yo expliqué, pero no, parece que a ver que seguís justificando. Pero no es una cuestión. Mercedes no sabía que se iban a romper las gomas, iba una sola parada. Claro. Así de simple. Después no le busquen vuelta. ¿Qué crees que te diga? Y nadie discute que Kimi ganó bien. Pero vos estás tan seguro de eso. ¿Y por qué del otro lado el ingeniero Ferrari dice van a dos paradas tan seguro? Cuando todavía no tenía ningún indicio. De hecho, todo el mundo decía son unos idiotas. Mirá lo que hicieron. ¿Y el tipo qué dijo en ese Andrés, momento? Porque no lo sabía nadie. Él lo sabía. No, él lo sabía, lo dijo en la vuelta siguiente que Kimi entró a boxes. Creemos que va a dos paradas, dijo. Pero la verdad que dijo creemos y tuvo razón, ¿entendés? Bueno, y... sí, está bien, pero te estoy dando la derecha, ¿eh? Yo a vos te doy la derecha, no, Ferrari no. Le doy la derecha. O sea, sí, tienen razón, pero yo digo, yo viendo la carrera, no digo el ingeniero de Ferrari, ¿eh? Digo yo, Matías Ferreira, viendo la carrera, digo, sí. Mercedes va a una sola parada y esas gomas van hasta el final de la carrera. Exactamente. Me sorprendió que no lleguen al final de la carrera. Sí, con esto no estoy invalidando la estrategia de Ferrari, sino que todo lo contrario, vieron algo que yo claramente no vi, por algo están ahí. Tal cual, pero... Hamilton levanta el ritmo para ver si puede... Vos fíjate que cinco vueltas antes, él levanta el ritmo para ver si las gomas se tranquilizan. Y se dan cuenta que sigue teniendo... Al contrario, siguen para peor. Y ahí deciden parar, pero perdieron la diferencia. No, de hecho, ellos encontraron de hecho... que ellos no pensaron que iban a tener ese problema las gomas. Para mí iban a una parada. José, ¿viste? Iba a decir algo, pero me da la sensación de que el error, uno ve los tiempos, ¿no? y más ellos que están ahí en el trabajando ahí en el circuito con los tablas de los tiempos, telemetría toda en el frente. Me llama la atención que cuando apenas no vean, me llama la atención que cuando apenas ven que Hamilton está perdiendo medio segundo, en un momento dado perdía casi un segundo. Apenas que estés perdiendo un segundo, anda directamente, mandalo a boxes. Vamos a full, sigamos. Bien. En definitiva, Ferrari la pegó con la estrategia. Estoy de acuerdo que el tweet estuvo de más, Steffi. El tweet estuvo de más. No sé qué opinás vos, pero creo que estuvo de más. No tenía palabra. A ver, para hacer un reconto, después de la carrera, Ferrari o el CM de Ferrari pone en su cuenta de Twitter un emoji, ¿no? Una carita que hace que manda a callar, es decir, que hace el silencio. Claro, como haciéndose superado. Yo creo que no debe tener experiencia o debe ser alguien demasiado joven. Porque, a ver, esas cosas se hacen cuando vos estás adelante o cuando estás peleando o cuando le ganás a alguien.
Porque ¿sabes qué pasa? Imagínate la que va a venir ahora cuando si Mercedes levanta la copa. Igual siempre tenemos cosas para decir, Enrique, los ferraristas, con respecto a eso. No, está bien, pero a ver, yo entiendo, a mí me gustan esas cosas, pero viste, ahora ya no, ya tarde, me parece. Está bien, no está bien. Pero sí, porque es una cosa de lo que lo hagas, no sé, estás peleando el campeonato y le ganes ganes a Austin en una carrera clave que te mande ya directamente al título. Una cosa que hagas eso, que estés dominando por 100 puntos, por ejemplo. Ahora, que estés perdiendo por 70, que recién ganás ahora, conseguís una victoria en esta segunda mitad, creo que es la primera. Después, que además, por primera vez desde hace todo el año, acierten en estrategia. Pero que estás perdiendo por goleada, porque otra cosa no está pasando con Ferrari. Y esto es como estar 7-0 y hacer un gol y agitárselo a la tribuna, ¿viste? Claro, más o menos. A ver, igual, a ver, su momento fue, digamos, como decir, bueno, una vez que la pegamos, déjenos disfrutar el momento. A ver, no fue te tan puedo grave. Hacer la señal de silencio. A lo sumo te voy a decir, ganamos, sí, pero, ves que podemos a ganar. Ver, pero todos, a ver, hay algo que les doy a favor, y porque yo me incluyo en el grupete que dijeron, son unos idiotas. Porque yo pensé por un momento que eran unos idiotas. La verdad que lo pensé, porque dije, uy, no, ¿qué hicieron? Y cuando lo escucho al ingeniero hablar con voz calmada diciendo, tranquilo, Kimi, perfect job, muy bien, ellos van a dos paradas. Y ahí dije, pero ojo, eso no lo vi hasta hoy, porque de nuevo, y a pesar de que Facundo se va a enojar, había llegado el vacío recién, así que no estaba concentrado en la carrera. Aparte estaba jugoso, estaba rico, estaba difícil. Bueno. Ojalá te caiga mal. ya va a haber un vacío para compartir ahí. Bueno, cerramos el tema, Andrés, y está la opinión de Ariel, así ya cierra. Igual cada uno se expresó y no estamos de acuerdo en lo más mínimo en todo, nada. ¿No? Y lo cual es espectacular. No, yo estoy enojado con el comentador. Y lo cual es espectacular, que nadie esté de acuerdo. Si estuviéramos todos de acuerdo sería un embole. Ariel, ¿cómo andás? Estamos esperando tu opinión. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Nada, yo estuve escuchándolos y la verdad que no coincido con ninguno, así que yo creo que Ferrari la pegó de culo. Y Hamilton entró porque pensó en el campeonato, porque si hubiese estado peleando por el título, mano a mano, no entraba. Puede ser, no es mala la... Tirale un poco más de pimienta, me encantó, dale, prende tal fuego a los... Yo estoy con Ariel, estoy en la misma vereda. Porque si Hamilton tuviese que guardarse algo, una cosa es llegar al auto y otra cosa es pasar al auto. En cualquier carrera, en esta Fórmula 1 más todavía. Hamilton podría tranquilamente haber aflojado el auto a medida que va descargándose, obviamente va gastando menos neumático por una cuestión física, así que no sería para nada raro que si Hamilton en esa carrera se jugaba el campeonato y lo tenía Vettel quinto, no, yo me juego a que él no entraba, por más que Kimi venía atrás apretándolo. Cuando Kimi llegaba a la cola de Hamilton, iba a empezar a tener victory en la Ferrari. Fíjate que Verstappen con un neumático más rápido, más nuevo, le llegó atrás de Kimi y no le pudo hacer ni cosquillas. Así, y un neumático en Ferrari que estaba caput. Y Hamilton de atrás con un neumático súper nuevo, peleándole con un auto que es mucho mejor que el Red Bull, tampoco lo pudo pasar. Así que nada, bueno, ese es mi comentario y no me quiero expandir. Está bien, puede bajarlo, Andrés, a Ariel, que siga lo suyo en su casa. Gracias, Ari, te mandamos un abrazo. Bien, Ariel. Chao, Ariel, Sí, chao, José, sí, bueno, chao, Ariel, buenas noches. Tomate un litro de querosén. Sí, ahí está. Pero vos decís que no, estaba peleando el campeonato el domingo, Hamilton. No, con la que calculaba. Pero Hamilton, escúchame. Señores. ¿Por qué nos comimos el escándalo de Sochi de que lo dejó pasar las órdenes de equipo y no me quiero sentir un estúpido? Habría dicho en su momento Toto Wolff. Sí. Y bueno, una cosa es ir en contra también de tu equipo. Y de hecho, no está yendo en contra del equipo, Hamilton. Si el equipo le dijo para, él para. Igual, muchachos. Porque cree que es lo mejor. Acá hay dos momentos en que Hamilton nos enseñó cómo se corre una carrera,
y es primero en la curva 1, ¿no? A 200 metros de la largada, y después cuando se encontró con Max Verstappen. Cuando se encuentra con Max Verstappen, que todavía no hablamos de eso, porque, a ver, leí por ahí en inglés roadblock Max Verstappen, o sea, como que era, tenía que pasarlo a Max Verstappen para llegar a Kimi Raikkonen. O sea, era una barricada Max Verstappen para personalmente Hamilton. Y personalmente, ya que tocaste el tema, para mí fue la mejor lucha que vi este fin de semana. No sé cómo estarán ustedes, si estarán de acuerdo o no, pero la de Vettel, la de Vettel y Bottas estuvo buena también, ¿eh? No, pero me quedo con la de Verstappen. Verstappen, Hamilton, ¿qué pasó, fue genial. Valió ambas valieron casi el campeonato en algún momento distinto, digamos. No, pero es como, yo estoy con el comendador en esta, me parece que fue tremenda la lucha, me mantuvo ahí al borde del sillón. Tuvo la capacidad de ponerle el auto en tres curvas y en la cuarta, cuando vio que podía ir por afuera, para mí levantó. Sí, levantó, pero pues dijo, bueno, sabía que Verstappen le dejaba el auto. No solo levantó, sino se fue afuera, dijo, más sí, que estoy mate, te pido, voy por afuera, vuelvo un segundo tal y listo. Y después lo declaró. Una pauta que... O con otro piloto, no sé si no lo dejaba, ¿eh? Después no sé lo declaró, si no de después lo declaró y dijo, no, él no está peleando por nada, yo tenía el campeonato, listo, lo dejé pasar. No, lo pero dijo. Aparte de a ver, aclaremos algo, es bravo. A Verstappen le tienen sorongo, ojo. Claro, a Verstappen le tienen miedo. Por favor, muchachos, aclaremos algo. Hamilton dice eso porque, como dice José, y eso fue una excusa. A ver, hay algo que se llama orgullo, y el orgullo de uno siempre lo tiene. Y dice, no, sí, después me di cuenta que estaban perdiendo campeonato y les quedé pasar. Sí, por todos lados. La verdad que fue, para mí, la mejor maniobra de la carrera fue Verstappen. Igual. Hamilton, ¿no? Pensemos en esto un segundo, y acá es donde, hablando con Ari, yo digo, este tipo está en el tope de su carrera. Un tipo que la tiene toda, porque la verdad la tiene. Hamilton podría haber dicho, a ver, Hamilton ya sabe positivamente que va a salir campeón. Si es ahora, la semana que viene o la otra, es lo mismo. Era lo más probable que iba a ser esta que pasó, no se dio. Va a ser la que viene. El tipo podría haber ido tranquilo, cuidando, y sin embargo lo fue a buscar a Verstappen, que está considerado uno de los tipos, entre comillas, más peligrosos de la Fórmula 1 para pasar. Andrés, no seas inocente. Estaba todo preparado en Estados Unidos para festejarlo. Escuchá lo que dice Facundo. Estaba todo preparado para festejarlo en Estados Unidos. Había llamado a su actriz amiga. Estaba todo preparado. Estoy sintiendo mucha bronca, parece que no sé, no quería salir campeón Hamilton, no entiendo. Claro. A ver, para un segundo. Hamilton apostaba por ser campeón aquí, para ya estar finiquitado por todo. Sí. Como se dio cuenta que durante la carrera que no podía dar finalizado, bueno, mejor... Tenerlo atrás a Vettel era negocio, ya está. Claro, mientras que esté delante de Vettel... Está bien. Sí. Creo que eso fue lo último que pensó cuando cruzó la meta en Austin. Hay un dicho que se aplica siempre. Mejor pájaro en mano que 100 volando, muchachos. Claro. No, pero sí, estamos de acuerdo en eso. Pero que estaba la fiesta preparada. Sí, claro, pero claro. Es obvio que la van a preparar. Diego. En México, ¿sabés quién va a México? Armin van Buuren, el DJ número uno del mundo. Ah, no está preparado México para campeón. Pero el año pasado también llevaron un DJ a México. Bueno, pará, este fin de semana estaban Bruno Mars y Britney Spears. Ese es tradición cada vez que viene el Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, pero Bruno Mars el año pasado ganó todos los Grammy, muchachos. O sea, es el artista top de Estados Unidos. Es el Hamilton de la música. Es el Hamilton de la música en este momento. Están dando muchas vueltas. Continúame. Sí, Facundo. No, digo que están dando muchas vueltas y no están diciendo algo, que a Mercedes se le escapó la tortuga el fin de semana. No se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga el fin de semana. Se le escapó la tortuga, estaba más frío que nunca el otro, el compañero de equipo de Hamilton, Toto Wolff tenía una carita, ay mamá, si no ganan el campeonato en México.
así como dice José, que lo van a ganar más atrás, no sé yo qué. Yo te digo una cosa. Ay, no, ellos lo piensan. Ahora, si nosotros estamos hablando de que Mercedes está asustado se puede ver únicamente que salgan de noche por la matanza. Déjense de joder. Me gusta porque Facundo está asustado. Grande, José. Chicos, nos estamos perdiendo. Sí. O sea, a ver, Toto Wolff dijo tal claro. Dice, hasta que matemáticamente no estemos asegurados, esto es sacar al perro. Oh, es obvio. Ellos lo tienen que manejar. Ellos lo saben. A ver, obviamente que uno no... creo que lo dije yo hace 5 carreras atrás. Hasta que esto matemáticamente no esté definido, esto va a ser así. Es más, yo en algún momento di la opción de que el campeón era Ferrari y no Mercedes. Chicos, como estaban antes. Bueno, pero qué sé yo. Bueno, es genial el debate este de Mercedes si está asustado o no, pero nos falta una parte importante que fue posterior a la carrera, que es de las exclusiones de Esteban Ocon y Kevin Magnussen. Sí, totalmente. Dale, Steffi, avanza, dale. Sí, para avanzar en ese tema, al final de carrera, tanto a Ocon como a Magnussen los estaban investigando por un tema de consumo. En el caso del francés, era porque había excedido el flujo de masa de combustible en la primera vuelta. Y en el caso del danés, fue porque consumió más de 105 kilogramos de combustible en toda la carrera. Sí. Conclusión, tanto Ocon como Kevin Magnussen, excluidos, y eso permite a que Sergio Pérez avance al octavo, Harley al noveno y décimo Marcus Ericsson. Enrique, brevemente, ¿los equipos no se dan cuenta en carrera que vienen excediendo el combustible, que vienen, no se dan cuenta de esas cosas, Enrique? Me llama mucho la atención, ¿no? Porque así que hablamos, así como hablamos nosotros siempre en detalle de técnica y demás, ¿no se dan cuenta de ese, no de pequeño, quién, de ese de grave error? No tengan organizado el sistema. Ajá. Porque o sea no crean que todos tienen todo súper organizado. O sea que pueden pasar estas cosas, entonces, Enrique, eso me llama la atención. Mirá, el ser humano comete errores, si no, no era un ser humano. Y hay veces cometen errores porque hay tanta gente que al final se le pasa una cosa a uno, los otros piensan que está... Uno piensa que lo controló este, el otro no piensa que lo controló el otro, y al final uno pasa que tenía que haberlo controlado, no lo controló, no lo controló nadie. Claro. Claro, o sea, como que uno piensa así, claro. Donde es la competición, donde no tenés tiempo, están todos desesperados, quieren ganar, no saben qué hacer, corren de un lado para otro, están bajo presión, se pasó, no es que se pasa todos los días, pero una vez se pasa y se pasa. Bueno, en este caso hablamos de Haas y de Force India. Sí. Totalmente. La estructura de ellos no es la misma que tiene Mercedes y Ferrari, y estas cosas... estos errores son más recurrentes que un equipo oficial. Pero te acuerdas que también en la primera carrera en 2014, la de Ricciardo. 2014, que desclasificaron en la primera carrera, ¿cómo se llama? A Ricciardo. Sí. Pero se entiende más porque era el primer año, la primera carrera de los híbridos. Ahora ya estamos... 7 años de la era híbrida y creo que ya esto ya es un problema solucionado. Tal cual. Pero el error es una cosa que está siempre ahí, no lo puede resolver eso, porque la situación es que es tan crítica que una pequeña cosa que no se controló en el tiempo se hace perder, ¿no? Andrés, bueno, ¿estás ahí? Estoy aquí y bueno, vamos a cerrar la carrera diciendo algo que no decíamos desde el 2013. Ganó Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen ganó y la verdad es que creo que esto le trajo alegría no solamente a la gente de Ferrari, pero creo que a muchos fans de la Fórmula 1 en todo el mundo, porque Kimi Raikkonen es muy querido. El tipo es como es y creo que es bastante... franco en cómo se maneja con sus expresiones, con todo, y la verdad que eso hace que todo el mundo lo quiera mucho, y la verdad que fue lindo verlo festejar, ¿no? Porque no es muy común verlo a Kimi haciendo puños para arriba, sonriendo, festejando, y la verdad que creo que todos
y coincido con mucha gente, todos nos sentimos felices de que, sí, de que haya ganado la carrera. Totalmente. Mirá, brevemente hoy me llamó un periodista que no es Diego Sorrero y me escribía por mensaje privado por WhatsApp y me decía que la verdad que me mandó un abrazo y demás y me decía que estaba muy contento y muy emocionado que haya ganado ya Kimi Raikkonen, ¿no? Dice, hace rato que no sentía eso en la Fórmula 1, de ver una carrera y sentirme tan emocionado en ver ganar a Kimi Raikkonen, y no es kimista ni mucho menos, pero le gustó la carrera. Mira, yo creo que ayer hicimos un breve resumen, Steffi, tanto en sus redes sociales como yo en la mía personal, en lo cual fue una carrera linda, fue una carrera interesante, una carrera de emociones, una carrera de estrategia, una carrera de polémicas, una carrera de luchas. Creo que tuvo todos esos condimentos para terminar en un gran premio y decir, me gustó la carrera, quedé conforme con la carrera, ¿no? Amén de que hayamos penalizado en el programa, hubo polémicas para tratar y demás. Yo creo que fue una carrera que fue agradable, o sea, tuvo todos los ingredientes que uno busca en una carrera, ¿o no, Steffi? Creo que nosotros pensamos lo mismo en diferentes palabras, ¿no? Claro, drama en las primeras vueltas, después la variedad estratégica, Raikkonen suspenso, había empezado con suspenso, tensión, qué iba a pasar, tuvo de todo. Sí, tuvo de todo. ¿Qué ibas a decir, Matías? Que coincidía plenamente con ustedes, fue hacía tiempo que no teníamos una tan buena carrera. Claro, fue buena, muy buena. Sí, las últimas 20 vueltas fueron de infarto, ¿no? Porque uno ya veía venir cómo se venía el tema y la verdad es que incluso el técnico de Ferrari en un momento le dice a Kimi, nos van a alcanzar en las últimas 3 vueltas y faltaban 20 o 18. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso... Por eso me parece que en este caso Ferrari estuvo encima de el tema todo el tiempo. O sea, ajá, digamos, ajá, totalmente. Incluso con eso. Totalmente. Bien. Para cerrar enfocados. ¿Eh? Sí. Enfocados, estuvieron enfocados. Enfocados, sabían lo para que estaban haciendo. Para cerrar la carrera nos quedamos con el podio y en lo cual estaba sentado Kimi Raikkonen, Verstappen y venía Hamilton. Y le voy a marcar dos detalles, ¿no? Porque, bueno, en lo personal me gusta ser detallista. Antes de que empezaran a hablar, Hamilton agarró la toalla y antes de secarse la cola se corrió de la cámara, se dieron cuenta, ¿no? O sea, miró la cámara, que estaba enfocando, se fue acostadito y empezó a secar bien la cola para que después no salga ese video de la Fórmula 1. Ese es un detalle nada más que le cuento. Y la segunda fue la lo que dijo Kimi Raikkonen. ¿Saliste campeón? No. Ah, sí. Y la risa bueno. De Verstappen, se ríe atrás Verstappen. Diciendo, no seas guacho. Y el otro dice, no sabía. Claro, no sabía, claro. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que estuvieron muy bien. Me causó gracia y fue lo mejor de no lo habrá mufado, ¿no? Muy bueno, no. Bueno, y otra cosa que notó que un periodista inglés, cuando le van a entregar el trofeo a Kimi... Will Buxton. Claro, Will Buxton. Will Buxton. Cuando le van a entregar el trofeo a Kimi, Kimi se saca el sombrero y acepta el trofeo. Claro, Will Buxton dice, Kimi hizo, como todos los finlandeses, el servicio militar. Y tiene un, claro, digamos... A un general. Claro, y este era el general, el número uno del ejército estadounidense, o sea, no es un pibe cualquiera. Claro. Nada, y se sacó, y si lo notan, yo no, la verdad que no lo noté en el momento, y después vi los tweets de Will Buxton, se saca la gorra y se la pone debajo de la del sobaco, digamos, como sí, de brazo, sí. Claro, como diciendo, como una señal de respeto. Muestra respeto, claro. Muestra el respeto. Vos fijate, ¿no? O sea, fue una nota de color nomás, pero como para... Una nota de color y una nota de color. Es una enseñanza. Claro, porque además de hacer a las personas que han hecho servicio militar, cuando ven un general, obviamente que les da respeto. Exactamente. Pero bueno. Así que bueno. Bueno, gente... Estamos en previa de México. Previa y, bueno, de México. Ahora viene, verdaderamente viene una fiesta, ¿no? Y a menos de que abran las carpetas y empiecen a enumerar las estrategias y demás, y el tema neumático, vayan preparando, muchachos, mientras que hago una breve introducción. La realidad es que llegamos a México, semanas continuadas, cosa que el año que viene vamos a tener un enroque ahí, porque primero va a ser México, después va a ser Estados Unidos. No sé si lo van a cambiar finalmente, pero bueno, así salió el calendario de la Fórmula 1. No sé por qué tampoco interpreté por qué ese cambio de fecha,
México también está luchando para poder seguir continuando con la Fórmula 1, que yo creo que no va a haber ningún problema. En un momento se puso en duda por la nueva política que tenía, capaz que me equivoco y perdónenme si es así, pero es lo que yo tenía entendido. Así que México este año preparó fiesta por todo lado, ¿no? Una de las recomendaciones, sé que nos escuchan muchos amigos mexicanos, recomienda el Gran Premio, la organización del Gran Premio, que por favor no vaya con el vehículo, que deje el vehículo en los grandes lugares que van a haber para estacionar, como observatorio, cancha de béisbol, creo entender, y un par de lugares más, y que se muevan en autobuses que van a ser totalmente gratuitos para acercarse al circuito, como recomendación número uno, para evitar el tráfico, ¿no? Todos saben muy bien, yo lo viví en carne propia, pero yo no soy mexicano, soy argentino, pero estuve ahí, y aquellos mexicanos que vivan ahí saben muy bien que lo que es el tráfico es un caos, y se pierde muchísimo tiempo. Entonces, para evitar todos esos problemas, la organización pidió, por favor, que se manejen autobuses. Eso por un lado. Por otro lado, se espera una despedida de Alonso. México, los organizadores están preparando una despedida a Alonso a lo grande. Y van a haber muchos shows y muchos eventos, lo cual estén fijándose continuamente en la página de México Grand Prix, la página oficial, en lo cual ahí van a estar todos organizados los saludos y demás. Antes de seguir con esta intro, los saludos a José Carmona, que se tiene que retirar. José, un abrazo como siempre, un placer, y sé que saludo, es difícil. Nos vemos. Deja la porra antes de irte, José. Ahí no deja la porra y después la dicen. Bueno, un abrazo para todos. Sale campeón, No, sí, tranquilo, marcha atrás. No te calentes, José. No. Maneja tranquilo ahora, Lauro. Sí, muy tranquilo. Abrazo, marcha José. Atrás, acá está, capo, genio. Saludo. Chao. Claro, José. Sí. Así que bueno, estén pendientes del sitio web de México, en lo cual van a estar todos los eventos en cronograma, horarios y demás. Por otro lado, llegamos a México con una lesión de neumático, Steffi, que tenemos super blando, ultra blando e hiper blando, ¿no? Claro, la gama más blanda al circuito de México. Por obvias razones es un trazado que no tiene tanta degradación, apenas, según las medidas de Pirelli, son de nivel 2 de degradación, así que no es tan agresivo, y por ende deciden optar por estos compuestos, que dicho sea de paso, están bastante igualados. Por el lado hiperblando, tanto Mercedes como Ferrari llevan 8. En donde varía un poco es en el tema de los ultra y en los superblandos. Por ejemplo, Hamilton lleva 3 ultra e iguala con Vettel y Raikkonen. En el caso de Bottas lleva 4. Y después la variedad está en las superblandas con, bueno, ejemplo, Hamilton 2 e iguala a Raikkonen y Vettel, y Bottas difiere y lleva 1. Correcto. Los que llevan más hiperblandas son los Renault, que llevan 10, y los Sauber, que también llevan 10. Bien. Desde el punto de vista de setup, Enrique, ¿qué podemos decir de México por el tema de la altura? Creo que, perdón, creo que lo alta hablamos carga. Más de una vez en este caso, ¿no? Que está gallo ahí. No, la altura ahí te hace perder alrededor de un 18% de carga aerodinámica, con lo que te deberán utilizar mayor carga para poder compensar esa pérdida. Y la otra cosa, antes se cortó. Enrique, o se está cortando. Hola, Enrique. Lo perdimos. Ah, lo perdimos, claro, Enrique. Lo perdimos. Me acuerdo de que cuando cada vez que venía la previa de México, decía que por el tema de la altura, era un circuito veloz con carga aerodinámica de Mónaco. Mirá, claro. Sí. Claro. Bueno, vamos a ver si se vuelve a subir, pero ahí, a ver. Hay un tema con los turbos, ¿no? Que rendían menos o más. Claro, a ver, hay dos cuestiones, y esto lo saco de mi curso de meteorología. Hay menos oxígeno, y por ende también la presión es más baja, es mucho más baja, porque estás a mucha más altura. Por lo cual hay una incidencia, no solo en cómo queman los motores, sino que en el tema de la aerodinámica no funciona igual, porque está más alto, ¿no? O sea, claro. Sí, y hay un tema más también que yo me quedé, no me quedé preocupado, pero lástima que Enrique justo se cayó, el tema de, puntualmente, que
¿Se acuerda que el año pasado Renault tuvo muchos problemas en este circuito con respecto a los motores? ¿Tendrán? Menos Verstappen. Menos Verstappen. Que estuvo sufriendo. Bueno, pero eso fue porque le bajaron la potencia de boxes, ¿te acordás, Steffi? Que sí, Christian Horner le venía alertando y Verstappen venía acelerando igual y dijeron, bueno, está bien, no haces caso, te bajamos la potencia desde acá. Pero bueno, sí, el año pasado pasó eso, Mati. Pero en este caso puntual, ¿sufrirá igual los motores Renault en este circuito? Enrique, ahí está de vuelta. Sí, no, quería terminar eso porque se cortó. Entonces, ahora se trabaja con el CFD, en el CFD se cambia directamente la densidad del aire y se verifica lo que puede llegar a estar pasando en la pérdida y las modificaciones que quieren hacer. Y en túnel de viento que habíamos hecho, que ya habíamos pedido de poner este sistema de calentamiento del aire y se lo llevó a 32 grados para reproducir la misma densidad. Entonces se encontró que el automóvil había que levantarlo en vez de bajarlo, ¿no?, para que pudiese pasar un caudal de aire mayor, ya que tenía menos partículas, ¿no? Y eso permitió que se recuperara un 10% y del 18, no, un 8%. De ahí se llegó a un 10% de valor de pérdida contra los demás que se quedaron contra los 18%. Y eso le permitió, me acuerdo, a Mansell poder superar por la parte externa a Berger. Por eso es muy importante el trabajo de setup para poder llegar a tener justo el motor y poder llegar a tener sobre todo la carga aerodinámica suficiente, porque quien tenga 100 kilos más desaparece, no se va. Claro, está bien. O sea que acá el setup va a ser fundamental, Enrique. El setup en esta carrera puede llegar a... Claro. Es fundamental, se tapa aerodinámico, ¿no? Porque eso también va a condicionar otro de los problemas, ¿sabés cuál es? Es la temperatura de los neumáticos, depende de cómo va a estar. Si quizás el piso esté caliente, pero el aire no esté en condición, así que hay que ver si la disipación térmica de la temperatura y todo este tipo de cosas. Es un circuito interesante, complicado y lindo lugar, además en México a mí me gusta, es una nación se está bien, te hace sentir bien. Sí, tuve la oportunidad, Enrique, del año pasado de asistir a Gran Premio, había elegido México. Este año, bueno, me tocó Canadá, pero la verdad que nada, ganas de volver y demás, ¿no? Porque la verdad que es muy lindo circuito, muy calidad la gente. La gente, ¿no? En México. Sí, ¿y sí, por qué no vas, Comendatore? Por ahí le haces fuerza a Vettel y sale primero o segundo. Sí, estoy viendo a ver cómo genero. Estoy pensando en generar. Pinchale una goma. Pinchale una goma, mando. Ahí está. Ahí y está. Es así es como tiene que ser. Bueno, gente, en definitiva, resumiendo. Tenemos gran premio. Tenemos a Hamilton que se va a coronar, seguramente va a ser el... Hamilton, pará, tiene que cumplir algunas cuestiones bastante importantes para salir campeón. Tiene que salir como mínimo séptimo, pará, tiene que salir séptimo. O sea, es como dice José, marcha atrás gana el campeonato. Yo sí, creo que marcha atrás. Hamilton es... No, como mínimo quinto tiene que salir. Si quinto no, o no séptimo. Raro, y, si no según mis cuentas, quinto. Le dice, bueno, pero, o sea, es lo mismo. O sea, vos salís campeón. Si no a menos que abandone. Hamilton, que corre nada raro porque corre las carreras, ¿no? Hamilton va a ganar el quinto campeonato, se va a acercar a Fangio, va a igualar a Fangio y ya quebró un récord de poles de Schumacher, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en Estados Unidos. La mayor cantidad de pole position en Estados Unidos. 81 contra 80, si no me equivoco. Creo que sí, ¿eh? Sí, es así. Pero no, 81 son la totalidad de poles que tiene. Eso, por eso, 81 contra 80 que tenía Schumacher. A eso me refiero. No, Schumacher tenía 63 pole position. ¡Ah! ¡Quebró ese gasto! Perdón. Pensé que había tenido 80, mirá. Bueno, sé que Schumacher tiene 91 victorias, creo que eso, pero... Pero son victorias. Acá hablamos de poles. Bueno. El apartado de estadística lo revisamos después, muchachos. Bueno, gente, nada, tenemos una gran carrera por delante con todos los amigos mexicanos, que les mandamos un gran saludo y aprovecho para saludarlos a todos los chicos del chat:
Rubén Morillo, Adolfo Pereira, la SDF1 Jones, Franco Agberoglio, Alberto R, Javier Larramendi, José David Fritz, Cristian 75, Ricardo Sanchi, Orestes Perna, Javier González, Jake Stewart, Ricardo Bamonte, Rubén B, Diego Charasco, F1 Profesor, Gustavo Mota, Fer Morales, Darío Callahan, Albano F1, Eudy González, Torque, Boxbox F1, gran conocido de Motorlat, y Alex Hurt, que Alex Hurt preguntó quién va a México. Bueno, esta vez Alex vamos a pasar, pero bueno, siempre vamos a estar yendo seguramente en las próximas carreras. A mí bueno, me acaba de mandar un saludo muy especial y agradecido ¿qué? Totalmente, ¿no? ¿Cómo? ¿Mandar un qué? Un menem, un saúl. Hace rato que nadie te hacía eso. Especialmente a Luis Aguirre, que es el encargado de prensa de Checo Pérez, y a Luis Álvarez, ¿no? Que está siempre con Checo, que también nos gestionó la parte de la entrevista exclusiva con Checo, en la cual está en el portal de la semana pasada, que fue antes, fue mejor dicho, el día que renovó su contrato, así que muy agradecido por ellos, y sé que escucha el programa también, así que le mandamos un gran abrazo y gracias por la confianza depositada en Motorlat y por el aporte que siempre y por brindarnos todo, ¿no? O sea, abrirnos las puertas y demás, así que muy agradecido y un saludo muy especial para ellos. Bueno, espectacular. Bueno, gente, entonces nos vemos el lunes que viene. Será ¿y la sí, porra? Ah, pará, la porra y el motorladista. Vamos con la porra primero, sí, es el ímpetu, estoy como Vettel, viste, ansioso. Bueno, a ver, Mati, ¿qué tenemos de porra? Paul de Vettel. Bueno. Pará, Mati, no sabés con qué neumáticos va Sirotkin. Claro, ¿qué neumáticos no sé todavía. Pará, que te digo ya qué neumático lleva Sirotkin, porque sé que no puedes dormir si no. Lleva. Lo tengo acá. Dos Super Soft, dos Ultra Soft y lleva un montón de Hiper Soft. Igual... Y una recapada, total no se va a dar cuenta nada. Hablando de Sirotkin, que este es rapidísimo, que es el fundador de SMP Racing y jefe actual, Boris Rotenberg, le han congelado las cuentas bancarias por un tema de investigación de que lleva a Estados Unidos. ¿Tiene un problema de papeles, decís? Sí, no, el tema es que creo que es por parte de orden de Estados Unidos. Por una investigación de Estados Unidos, dos bancos, que son Danske y Nordea, le han congelado las cuentas. Bueno. Entonces, por ende, los programas de SMP Racing, entre ellos de Sirotkin, el del WEC, el apoyo a otros pilotos también, y además el campeonato de la Fórmula 4 NES, también no tendrían que empezar a preocuparse, nada más. Sí, bueno, que se preocupen, porque la última vez que Estados Unidos empezó a investigar algún evento deportivo fue la Copa América y cayeron toda la FIFA completa, sí. Así que... Bien, Mati, llamo a la porra, por favor, que se termine el programa, vamos. Bien, bueno, Mati Vettel y... Paul de Vettel. Sí, el resto, dale. Carrera gana Vettel. Vettel. Segundo, Bottas. Tercero, Verstappen. Verstappen, bien, destacado. Y la pregunta del millón. Hamilton cuarto campeón del mundo. ¿Y el destacado entonces es Hamilton? No, el destacado Sirotkin. Bueno, bien. Dale. Bueno, Steffi. Paul la va a hacer a Hamilton, pero la carrera la va a ganar Verstappen, segundo Hamilton y tercero Vettel. El destacado va a ser Ocon, bien, ok, me parece Ocon bien. Ocon en tierra hostil. Facu. Sí. La Paul hace Verstappen, Raikkonen y Hamilton, y en la carrera la gana Verstappen, segundo Hamilton, tercero Raikkonen. Y el destacado va a ser Alonso. Para Paul Verstappen, me dijiste, para. Sí, señor, primero, Paul Verstappen. ¿Primero? Primero, la Paul Verstappen, segundo... No, ¿primero quién? No, Paul primero. Verstappen. Ahora la carrera. La carrera gana Verstappen, segundo Hamilton, tercero Raikkonen.
Perfecto. ¿Y destacado? Alonso. Alonso, bien. Ariel. La pole la hace Hamilton. Hamilton. La carrera la gana Magnussen. No, en la carrera la gana. Chocando la gana a todos. Sí. Y segundo Stroll porque nunca lo pudo chocar. Claro, o sea, no se lo pudo cruzar en ninguna chicana, digamos. Dele, muchacho, vamos, dile. Dale, que dale, que Diego se quería comer. Dale, Ariel. Hamilton, Vettel, Bottas. Hamilton, Vettel, Bottas. O sea, campeón Hamilton. Destacado. Leclerc. Leclerc, muy bien. Bien. Bueno, José dijo, la pole que la hace Raikkonen. No. Dijo. A ver, Estefi, cantame lo de José, dale. Así tiro la voz. José dice que pole de Hamilton. Bien. Y la carrera la va a ganar Bottas, segundo Vettel, tercero Hamilton. Se le olvida el destacado. El destacado, bueno, el destacado suponemos que va a ser alguien. Bien, y yo voy a decir que la pole la va a hacer Hamilton, la carrera la va a ganar Vettel, segundo Raikkonen, tercero Verstappen, y el destacado va a ser Bottas. Ok, perfecto. Enrique Bien. Scalabroni. Enrique Scalabroni. A usted, caballero, con esta carrera. Voy a ir por una, la ilógica. La ilógica, vamos Enrique todavía. ¿Cuál es la clasificación? Verstappen, Vettel, Hamilton. Y... Bien. Carrera, Verstappen, Raikkonen, Hamilton. Ajá, bien. ¿Y el destacado? ¿Quién se va a destacar, Enrique? Uno de Verstappen. Verstappen, perfecto. Bien, perfecto todo. A ver, y vos, Diego, el cerrás bueno, la porra. Yo voy a ir por la lógica que va a ser. La puedes dejar. ¿Puedo decirte una cosa por qué digo esto? Porque es una carga aerodinámica lo que cuenta. Por eso, viendo cómo terminó esta carrera y viendo los problemas que tuvieron de neumáticos, que allá van a tener también, porque es un problema también de estar asentado en el pavimento. Uh-huh. Quizás Mercedes tenga problemas otra vez de neumáticos, pero... Verstappen con el Red Bull tiene que ir muy muy bien, salvo el problema del motor. Y Ferrari es el otro que tiene mucha carga aerodinámica y por eso digo Vettel va a estar ahí. Después Vettel no lo sé, no lo pongo en la lista porque no sé lo que puede llegar a pasar en su estado emocional y que llegue a tener algún problema, no, pero por ahí tenemos que hacer una remera que diga cuatro veces hizo trompo la bestia. Bueno, yo voy a tirar una bombita, ¿eh? No me malinterpreten, voy a dar mi porra y creo que me entiendan bien. Dale. Si llega a pasar esto, prometo que, no sé, después voy a ver qué prometo. No, jugale unos números el Kini también y nada. No, lo estuve meditando mucho. El tema va a ser así. Y me voy a apoyar en Facundo Ferreira, ¿sí? No en Matías, sino en Facundo Ferreira. Ok. La pole va a ser Hamilton. Bien. Eso no cabe ninguna duda. Okay. Pero en la carrera, lamentablemente, va a ganar Vettel. Segundo va a salir Kimi Raikkonen. Y tercero. Bien. Arriba Bene. Richard. Y tercero va a salir Richardo. Okay. Y si me pego la pregunta, ¿dónde está Hamilton y dónde está Verstappen? Lamentablemente, esta recta es demasiado larga. ¿Y saben qué? Por lo que dice Enrique Scalabroni, justamente cómo es el chasis Red Bull y cómo está en este circuito, si no fallan los motores y si andan bien, yo creo que Verstappen va a ser el verdugo negro de Hamilton en la carrera de México y lo va a dejar afuera de carrera. Y se va a postergar el campeonato para Brasil. Lo vas a vivir. Me gusta. Mirá, che, tengo un mail de Francis Ford Coppola. Si llega a pasar eso, yo feliz, yo felicísimo. Ojalá, mirá, la verdad, mirá, quizás sea el campeonato que todos dentro de 20 años digamos, ¿te acordás? Bueno, ¿y eso sabe qué va a hacer? ¿Va a ocasionar que esa sea la carrera? ¿Va a ser ese famoso nombre de Enrique que dice golpe de escena? Bueno, ese va a ser el golpe de escena. Pero, a ver, convengamos que Hamilton va a ser campeón este año, ¿eh? De eso no tengo ninguna duda. No lo duda nadie. Nadie lo duda. Pero yo creo que en esta carrera se lo lleva Verstappen, se lo lleva al final de la recta. Se lo lleva al pasto y lo deja fuera de carrera. ¿Sabe cuál es el problema de estas carreras que estamos viviendo de acá al final? Es que
Hamilton está a nada de salir campeón, ya prácticamente es campeón. Le falta el suspiro para salir campeón, le falta la bandera cuadro para salir campeón, ¿sí? Pero el tema está en que Verstappen no tiene nada que perder. Kimi Raikkonen en el green está en Sauber. No Vete, tiene nada que perder. Pero, ¿qué quieres que te diga una cosa? Yo ese nada de perder, yo he vivido dos campeonatos que se perdieron en la última carrera, uno con Mansell y el otro con... Bueno. ¿Cómo se llama? Con Prost. Ajá. Bueno. El incidente de carrera lo tenés que meter porque no se sabe lo que puede llegar a pasar. Son cosas que están fuera de las personas. Como decía Fangio, las carreras hay que correrlas. Hay que correrlas. Pero ¿sabes qué pasa, Andy? Que el subconsciente a veces a uno le falla, ¿viste? Y uno piensa a veces. Entonces, bueno, ese es el presagio. Si pasa eso, no sé qué puede llegar a pasar. El lunes seguramente no esté en el programa, pero bueno, vuelvo a repetir. Si pasa eso, yo me disfrazo de perro Pluto. Ya te lo dije. Bueno, ahí está. Esperamos la foto entonces. Está comprando el disfraz. Igual, mirá, si lo tengo que ir a comprar, feliz. Lo voy y lo compro. Pero le mando fotos, Le mando fotos. Me voy, es más, subo la apuesta. Me voy al obelisco disfrazado de perro Pluto. Mirá lo que te digo. Así. ¿En serio, no? ¿Te vas al obelisco disfrazado de perro Pluto? Sí. Ahora, vos me tenés que venir a filmar. Eso. No me pongas a mí la condición. Vos dijiste que te vas disfrazado. Listo, perfecto. Ya está, cerramos así. Steffi, Motorland Extra el miércoles. Sí, con todo lo que dejó el pentacampeonato de Márquez en Montegi, en Japón. Y bueno, y noticias varias. También lo que dejó la pretemporada de Fórmula E en Valencia y quién va a estar bien y quién va a estar normal y regular. Y bueno, los anuncios de Zak Brown, por un lado de no indicar y por el otro muy poco probable que estén en el WEC en 2020-21 y mucho más. El calendario salió hoy, el calendario de la Fórmula 3 también, ¿no? No, salieron los 10 equipos. No, los 10 equipos, perdón, me equivoqué yo. Los 10 equipos. Que hay un poco de polémica porque hay dos históricos de la Fórmula 3 como Motopark y Van Amersfoort Racing, antes, cuando se filtró la lista por parte de Autosport, dijeron que estaban muy decepcionados con no estar. Ok, perfecto. Bueno, Andy, perdona a la gente, y esto sí, ¿no? Hablando en serio, nos quedaron seguramente muchos temas por hablar y demás, pero bueno, nunca cerramos un programa con todas las cosas y no pudimos hablar de Carlos Sainz, sus declaraciones y demás, no pudimos hablar de Leclerc, no pudimos hablar de muchos otros pilotos, pero bueno, a veces... De los neumáticos Pirelli del año que viene, sí, tampoco. De Leclerc que no le afecta la presión de Ferrari el año que viene... Sí, bueno, por eso, nos quedaron muchos temas en el tintero. El próximo año de Ferrari ya lo estamos viviendo ahora. Ahora, claro, es que se acabó el 2018, por eso. Bueno. Así que bueno, somos conscientes que nos quedan muchas cosas de tintero, mil perdón, pero bueno, a veces es tirano el tema de los tiempos y no podemos hacer un programa de 3 ni de 4 horas, ¿no? Para la gente que muchas veces nos nombra y nos pide que sigamos haciendo las cosas, pero bueno, lamentablemente hasta acá llegamos. Bueno, gente, listo. Entonces nos vemos post... bueno, primero el miércoles con Steffi, con el Motorlat Extra, y después el lunes que viene, de nuevo, con el post GP de México, que seguramente va a ser una carrera quizás hasta mejor que esta. Así que, bueno, gente, les mando un abrazo grande y nos vemos el lunes que viene. Abrazo grande. Abrazo a todos. Abrazo grande. Chau, chau. Chau.